Muy pero muy buenas tardes, queridos amigos. Siendo las 17:12, damos inicio a este tercer capítulo de Ataque Directo. Por la señal de Tu Zona X, nadie nos calla. Somos poquitos hoy día, pedimos las disculpas ahí por los que no pudieron estar presentes en la convocatoria del día de hoy. Vamos a dar las explicaciones correspondientes, pero comenzamos ya saludando al panel. Me presento, soy Mauricio Lara, a cargo de la conducción del programa Ataque Directo, nuestro programa número 3. Vamos a comenzar también a presentar a nuestros panelistas y a nuestro invitado también. Partiremos de izquierda hacia derecha, presentando a mi querido amigo Nicolás. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes, Mauricio, buenas tardes al panel. Feliz nuevamente de estar aquí, tercer programa del año. Con todo como siempre aquí, mucha información de los equipos de tercera división, con un gran invitado el día de hoy, así que esperemos que sea un programa bastante grato como siempre. Así es, tenemos un gran invitado el día de hoy, como hemos estado anunciando. Queremos conocer los equipos nuevos, los que ya fueron aceptados para esta tercera división. Hoy vamos a hablar un poquito de la tercera división A, que la teníamos un poquito abandonada, pero también a conocer lo nuevo, entre comillas, para la tercera división B. Y para eso tenemos un gran invitado, al presidente de Mañeco Unido, don Carlos. ¿Cómo está, don Carlos? Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos, partiendo el año, con hartas ganas, con harta energía y, bueno, agradeciendo la invitación, por supuesto, de todos ustedes y esperar de que les vaya muy bien este año y que este sea un muy buen programa. Muchas gracias. Igual a usted, se nos viene una tremenda temporada 2020, esperar que sea de lo mejor para tanto el equipo como para acá al panel de Ataque Directo. Otro que ya nos tiene acostumbrado ahí con sus datos, peleándole palmo a palmo a Pelotazo, a todos los periodistas de arriba, ¿eh? Siempre con datitos, con información. Querido Alexis González, ¿cómo estás? Bien, bien, contento, una nueva semana, a puertas, ¿no?, de que se inicie el calendario, el sorteo, el fixture en la tercera división. Y nada, un gran invitado, poder informar a la gente que nos sintoniza y que también se haga parte y nos comente de dónde ven el programa y también si es que tienen algún aporte. Así es, cuénteme, ¿cómo está la casa? ¿Avanzó la construcción algo? Sí, llegó la jefa ahí y vio sus detalles, pero pudimos sacar el 50% de la misión. Llegó ahí con el dedito pasando, sí, a ver si estaba todo limpio, si se había portado bien el fin de semana. Sí, pero ahí, algo sí, se hizo, algo se avanzó. Se avanzó. Qué bueno, también saludamos a nuestro amigo Gonzalo, que está ahí detrás en la conducción, como saben ustedes, tras bambalinas, llevando y haciendo posible nuestro programa Ataque Directo. Los invitamos a todos también para que nos sigan en nuestras redes sociales, Ataque Directo, ya sea en Instagram, en Facebook o en Twitter. También pueden seguir a Tu Zona X, que es la casa oficial en donde estamos participando, también en Twitter, en Facebook o en Instagram, o contactarse ahí al WhatsApp más 569-8253-2349. Recuerden que nosotros estamos ahí en Instagram mostrando una nueva sorpresita que se ancló el día de hoy, unos nuevos amigos que se unen, Federación de Hinchas Europeas o FEDE Chile, así pueden buscarlo. Más adelante vamos a comentar de qué se trata, para que vayan conociendo nuestros nuevos alianzas, nuestros nuevos auspiciadores que se van sumando a Ataque Directo. Ahí está el afiche también, podíamos ver, de nuestro invitado del día de hoy, don Carlos Martínez, presidente de Mañeco, para ir conociendo todo lo que pasa con su equipo, cómo va preparándose para esta temporada 2020. Recuerden que esta red social también está compartida tanto como Ataque Directo Tercera División y Ataque Directo en el fútbol femenino, que va los días miércoles. Así que, bueno, mandar saludos a toda la gente que ya nos está sintonizando. Nico, si es que hay algún saludo por ahí. Sí, tenemos dos saluditos. Francisco Donoso coloca todo el éxito para el gran programa. Saludos y siempre fuertes. Saludos a Francisco. Francisco y Alejandro Romo, que coloca: este año sí que sí, Bellavista de la Florida, tercera vez. Un saludo ahí para a la gente de Bellavista, que también esperamos más adelante poder tenerla. Quiero mandarle un saludo a uno de los jóvenes que jugó en Bellavista, que tuvo un accidente. La verdad, no supe bien qué era, pero bueno, varios jugadores replicaron una foto de él, que ya estaba un poquito mejor, así que le mandamos un saludo a toda la gente de Bellavista, que ya también se debe estar preparando para este año. Y hablando de preparación, ya queremos que, bueno, nuestro aquí amigo Carlos Martínez nos cuente primero cómo fue el proceso previo, luego la postulación y la aceptación de Mañeco para la competición 2020 en Tercera División B. Bueno, nosotros somos una directiva nueva, llevamos un año en el cargo por una votación popular. Tuvimos algunos inconvenientes, no alcanzamos a postular el año pasado para
estar en la tercera A, porque el club tenía que subsanar algunas cosas que estaban pendientes. Uh-huh. Ustedes entenderán que veníamos de la segunda división y eso estaba a cargo de una SADP, la cual no siguió con Mayegu Unido, entonces el club social tuvo que hacerse cargo de todo, ¿no? ¿Ya? Ellos dejaron algunas cosas, ¿cierto? Indumentaria, pero no quedó nadie trabajando. Yeah. ¿Ya? Tuvimos que empezar todo de cero, para eso una elección. Bueno, estamos aquí. Durante todo el año empezamos a trabajar con el área formativa, con un ex jugador de Mayecos, que es Raúl Robles, que es técnico INAF. Con él comenzamos un trabajo, bueno, él ya había comenzado un trabajo con los niños, ¿cierto? Desde los 5 años hasta los 15, y continuó, pero como escuela formativa de Club Deportes Mayeco Unido, el año pasado. Y este año, obviamente, mantenemos eso, queremos fortalecer nuestras bases, queremos crear identidad en la gente de Angol, ¿cierto? Para, obviamente, sacar los deportistas del futuro, ¿ya? Así es. Un poquito, disculpen, haciendo una pequeña introducción, ¿no?, de lo que es Mayeco Unido. Él le contaba yo afuera tras bambalina que había hecho como una línea de tiempo para que la gente que se nos está sintonizando pueda conocer de este club que tiene 45 años de historia y que vamos la mayor a los 46. Parte, vamos por los 46. La mayor parte de su historia la hizo en segunda división. Así es. Es por ahí por el año, déjenme leer aquí mi tablet. El año 2018 descendió porque le fue muy mal en la campaña que hicieron, y es ahí donde bajan a la tercera división. Claro, se baja a la tercera división A, pero no se puede participar por algunos temas de estatutos, digamos, del club, que no se alcanzaron a tener las personalidades jurídicas antes del llamado de la tercera división para poder participar. Ahora, había que sacar un resentimiento que tenía la ANFA contra Mayeco Unido, porque cuando, por allá por el año 2012, cuando se abre la segunda división profesional, claro, Mayeco Unido había obtenido el ascenso a la tercera división A, de la tercera división B, ¿cierto? Y a una semana de comenzar el campeonato, Mayeco no avisó, o la dirigencia que estaba en ese momento no avisó, y entraron por la ventana a la segunda división. Claro. Ya se participó en la segunda división, se descendió en la segunda división, y como no tuvimos el tiempo necesario para poder ingresar, tuvimos que quedarnos. Y las bases de la ANFA dicen que cuando un club no participa durante un año, pierde la categoría. Por ende, tiene que partir de cero. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, creo que es lo mejor que nos pudo pasar. Ya, Hoy día, trabajar con niños, jóvenes y ahora con adultos, porque ya mañana comienzan, el jueves comienzan las pruebas para conformar el equipo, porque primero teníamos que tener un técnico. Entonces, ahora es cuando se le hizo el llamado a la comunidad, a los jóvenes angolinos y a los de la zona o la provincia de Mayeco, a que las puertas estaban abiertas para que se pudieran mostrar y ver quiénes son los idóneos para poder participar en este campeonato. De hecho, usted toca un punto importante que nosotros siempre hemos hablado del tema de, bueno, cuando hay una reestructuración y que el proyecto parte desde arriba, ¿no? Hay a veces equipos que sueñan primero con traer al gran jugador sin tener una buena dirigencia, un buen cuerpo técnico, y aquí creo que este es el correcto camino a seguir, y de hecho lo ha hecho, bueno, lo tuvo que hacer Deportes Conce a su manera, lo hizo La Pintana a su manera, y ambos han conseguido ascender desde esta reestructuración dirigencial y después empezar a trabajar ordenadamente hacia abajo, porque hay equipos que, bueno, creen que es llegar y ascender y teniendo 11 buenos jugadores van a ascender, y no es así. O sea, aquí está demostrado que hay que primero hacer un orden, una reestructuración en lo dirigencial, tener ese sentido de pertenencia, de identidad de la comuna, de la región, de la zona donde esté ubicado el equipo, y luego empezar hacia abajo con unas pretensiones, obviamente, de primero ir armando, seguir construyendo todo paso a paso y no querer volar enseguida. Bueno, tuvimos un año para pensar, para reencantar a la gente, pero es como todo, mientras no haya fútbol no hay encanto, ¿ya? Pero ahora que vuelve el fútbol, nos hemos llevado muchas sorpresas desde el día que se publicó que fuimos aceptados, no exento de complicaciones. La ANFA no quería nada con Mayeco Unido. No. Entenderás que si no avisas, los dejaste botados. Desde ahí que la tercera está con 15 equipos y siempre hay uno libre. Sí. ¿Ya? Entonces,
Nosotros lo entendemos, pero también ellos tienen que entender que es una institución que seduce a cualquiera, que tiene mucha responsabilidad por sus jugadores, por su cuerpo técnico, ¿cierto? Donde tú preguntes, la gente que ha estado en Magic Unido, con mucho esfuerzo se trabaja, pero se paga, ¿ya? Nos costó, tuvimos mucha ayuda, tengo que mencionar al presidente regional de ANFA, don Julio Pincheira, uh-huh, al presidente de ANFA local, Angol, Juan Carlos Contreras. Ellos fueron pilares claves en que nosotros hayamos obtenido nuevamente a favor el ingreso de Mayeco a la tercera, porque la verdad que las puertas estaban clausuradas. Sí, y eso a veces, aquí hay un punto importante que fuera del equipo Mayeco es la desconexión que existe entre ANFP y ANFA. Hay que recordar que segunda división es ANFP. Entonces, si en un momento Mayeco, siendo de ANFA, sin haber ganado, entre comillas, ese cupo como lo ganan ahora siendo campeón de tercera, postura, y lo hemos dicho, hay equipos que antiguamente podían postular teniendo los recursos para segunda, hay una desconexión de no pedir como la autorización o avisar, hoy hay un equipo tuyo que está postulando, en qué condiciones está, y ahí es cuando criticamos un poquito que una, deberían ser todas las divisiones de solo ANFP, o haber una mayor conexión, porque si no pasan este tipo de temas, que claro, si Mayeco vio que tenía la posibilidad de hacerlo y lo quiso y se podía, o sea, yo creo que cualquier club lo habría hecho, claro, toma, o sea, la posibilidad, cualquier club que tiene la posibilidad de hacerlo económica, claro, salto. Mira, importante. Yo en ese momento que pasó esto de la SADP de Mayeco Unido, yo estaba fuera, yo estuve más de 10 años, 12 años fuera de Angol, ya volví hace unos 4 años cuando ya Mayeco estaba en segunda, entonces tampoco viví mucho el proceso. Mi padre fue dirigente por largo rato en Mayeco Unido cuando hacía la tercera división, y eso yo se los cuento siempre a los dirigentes. De hecho, hay uno que estuvo con mi papá, que hoy día es parte de la dirigencia y es director. Entonces, a nosotros la verdad no nos tienen que contar mucho cómo es la división, la conocemos. Claro. Ya yo personalmente, cuando niño, viajaba con el equipo, con mi viejo, entonces entenderás que hoy día es un desafío para todos, para los que conformamos el directorio, y créeme que el técnico hoy día es uno más del directorio. Esa era nuestra misión, que ahí lo están mostrando a Luis, ¿ya? Sí, de eso que hablas, bueno, porque al final van todos en la misma línea, o sea, lo que la dirigencia quiere, exacto, lo tiene que querer el cuerpo técnico, y así transmitírselo a los jugadores, qué es lo que se quiere, el sentido de pertenencia. Y vemos, bueno, estamos viendo las redes sociales de Mayeco Unido, donde están las fotitos, las cosas nuevas. Claro, ahí hay una foto de una actividad que se hizo el sábado pasado, de la campaña que se hizo el 2002. Se juntaron los chicos, estuvo muy entretenida la actividad. Claro que ya no juegan mucho, pero pero estuvo, bueno, entretenido. Las risas no faltaron. No, para nada, y los abrazos, y yo mismo, encontrar jugadores que no los veía hace muchos años, como Héctor Águila, Fernando Mera, Pablo Luna, que no los veía hace mucho, y fue muy grato el momento, muy emotivo también en un almuerzo posterior, ¿cierto? Y no, nada, esa actividad nosotros, yo les dije, o sea, el próximo año tiene que volver a repetirse. Llegó familia al estadio, entonces eso es lo que nosotros queremos hoy día. O sea, están reencantando al club, de a hecho, la gente. Muchos de estos jugadores, normalmente con ese sentido de pertenencia, algunos después quieren estar en la escuela, ser parte del cuerpo técnico, ayudar, y eso también es nuestra idea. O sea, queremos fortalecerlo por todos lados. Si hay gente que no puede quedar en una división, quedará en otra. Si no puede jugar en la ANFA nacional, podrá jugar en la ANFA local. Claro. Si no, puede ser cadete. Si no, tiene que estar en la escuela formativa. Y ojo, que hoy día nosotros no estamos solo haciendo fútbol. Así es. Tenemos una rama de atletismo que, bueno, paró por el verano. Uh-huh. Tenemos una gran deportista ya que es campeona panamericana de marcha, que es Anita Rico. Ella desinteresadamente ha estado con niños también desde 5 años en adelante, trabajando todos los lunes y miércoles en el estadio, donde gentilmente la municipalidad también facilita los espacios. Eso. Para poder trabajar. Entonces ella ha estado todo este año con niños, principalmente yo también tengo unas hijas que también funcionaron, y era totalmente gratuito. De hecho, ella en su transporte personal llevaba niños al estadio para que la actividad se pudiera lograr. Eso es loable, digamos, como, y es para felicitarla, ¿cierto? Por todos lados, yo siempre lo he dicho, Anita, muchas gracias por esto, y esperamos en algún momento poder retribuirle, ¿cierto? Y que el atletismo también, como Mayeco Unido, salga a la luz. Y eso es bueno porque van fomentando no solo, como dice, el fútbol, sino que otras ramas deportivas,
y qué bueno que vayan entrelazadas, porque hay muchas veces que ese típico comentario de algunos deportistas que aquí en Chile todo es fútbol. Tienes razón, obvio. Claro, para las otras disciplinas, el decir que tú eres futbolista o que cubre el fútbol es como un anticuerpo, porque saben que acaparan todos los medios de comunicación, los recursos, las instalaciones muchas veces. Entonces, el tener un proyecto completo hace albergar a otras disciplinas, darle la importancia que merecen. Es nuestra idea, o sea, estuvimos partiendo con un tema en mountain bike que ya es muy potente por la zona, tenemos una de las canchas a nivel internacional muy buena, hace poco se hizo un evento gigante donde fueron, no sé, alrededor de más de 1000 deportistas, ya en descenso y en todas las otras disciplinas que tiene esa rama, y nosotros queremos seguir este año con mountain bike y queremos también tratar de abrirnos al básquetbol, al voleibol, al tenis de mesa, que por allá tenemos chicos muy 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 capacitados y que gracias al apoyo de los padres, cierto, y de los chicos que hoy día son monitores de ellos, han logrado primeros lugares en nacionales, hay chicas que han salido a competir a nivel internacional, y eso queremos también que la comunidad lo conozca, porque a veces solo conoce el apoderado lo que está haciendo su hijo y el vecino y el amigo y el tío y nadie más. Entonces nosotros queremos potenciar todo eso, toda esa rama, y que en el fondo Magic Unida sea una gran familia del deporte. Bueno. Nico, ¿alguna consulta? ¿En la red social algún movimiento por ahí? No, por el momento nada de movimiento. Fome el invitado. No, está ahí para conocer un... Sí, hay algo, harta gente que está de vacación en estos momentos, así que bueno, aprovechamos de hacerle la invitación también a la gente que vaya compartiendo, comentando con nosotros, que estamos conociendo a los nuevos equipos, a lo que va a ser esta tercera división B. Y en base a eso, cuéntenos ya, bueno, nos confirmaba que tenían el director técnico, ahora van a comenzar el proceso de pruebas. ¿Cómo ve, bueno, proyectado más o menos el torneo para lo que es en un principio la zona sur que les va a tocar, y cómo piensan prepararse, de más o menos de cuánto pretenden hacer el plantel, algunos detallitos de cómo va a ir la estructura, ya no tan dirigencial, sino que de un poquito más abajo? Mira, lo primero fue el técnico. Nosotros no queremos partir de atrás para adelante, queremos partir como corresponde. El técnico es el que va a llegar a organizar esto. Siempre dijimos, pensamos, es una pirámide, tiene que haber una persona en la cabeza, ¿cierto? Y de ahí hacia abajo tiene que fluir, ¿cierto? Entonces, teniendo el técnico, ya jueves, viernes y sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tenemos prueba de jugadores. Sea por redes sociales, se ha masificado el tema de la prueba, y la verdad que estamos muy contentos y muy asombrados de la cantidad de gente que nos ha escrito y de la cual creemos que va a llegar. ¿Ya? Si bien es cierto, en la tercera división tú puedes ocupar 5 cupos que son mayores hasta 25 años, nosotros creemos que a lo mejor hoy día tenemos que ver lo que tenemos en casa primero. Qué bueno. Después de lo que tengamos en casa, veremos si es necesario contratar alguna sandía calá, como se le dice. ¿Ya? Eso es lo primero. Nuestro PDF se integra el día lunes, ya, a los entrenamientos, y en la fase de selección, ¿cierto? Va a estar nuestro psicólogo deportivo, va a estar nuestro ayudante de campo, va a estar obviamente nuestro paramédico, y todos los dirigentes para apoyar a los jóvenes que quieran ir a hacer esta prueba. ¿Hay alguna, disculpa que lo interrumpa, alguna fecha tentativa donde ya debiera estar el plantel cerrado, por así decirlo? Mira, queremos armar una actividad que es bien interesante, que es un octagonal con las comunas de la provincia de Malleco, armar un octagonal para elegir más jugadores. ¿Ya? Queremos tener un plantel ojalá de 25 a 27 jugadores. ¿Ya? Y los que no queden, o dependiendo del año o la edad, podrían ser el equipo de proyección de Magic Unido para que afrontar el próximo año. Como te decía al principio, nosotros solo tenemos hasta el próximo año para ofrecer algún proyecto, porque nuestros estatutos como Magic Unido nos dicen que solo 3 años podemos nosotros estar en el cargo, ¿ya? Entonces, estando estos 3 años, nosotros ya solo nos quedan 2. ¿Ya? Entonces, este año, el próximo, si tenemos la instancia de poder subir con este equipo, o sea, nosotros créeme que tenemos hambre de poder hacer algo interesante, pero primero nuestras bases,
Primero, nuestros jóvenes, ¿ya? Eso es lo primero. Luego veremos si contratamos gente de otro lado, si nos falta un puntero, nos falta un defensa, nos falta un arquero. Eso se va a ir viendo. Pero lo primero son nuestros jóvenes, que son esos 3 días que yo creo que igual tenemos ofrecimientos de jugadores que van a llegar de afuera, ¿ya? Uh-huh. Pero eso lo decide el técnico. Nosotros como dirigentes, como digo yo, pastelero tus pasteles. Nosotros dirigenciamos y él es el encargado de la parte futbolística. ¿El DT tiene alguna experiencia en tercera división? Mira, en tercera división estuvo dirigiendo a Naval en algún momento, ¿ya? También tuvo un proyecto, pero Naval tuvo varios problemas, sí. Entonces finalmente no pudo concluir. Estuvo también ayudando a otro club de tercera que no recuerdo cuál es, Fernández Vial. Fernández Vial, ¿ya? Y bueno, después él tiene una escuela de fútbol en Lota. Recuerden que él también fue concejal por Lota. Sí. Entonces hubo 4 años que la verdad se dedicó a su niño, a su escuela. Él trabaja con su hijo. Y nada, pues, perdió esos 4 años, creo yo, de poder demostrarse al fútbol lo que él había aprendido. Uh-huh. Hoy día creemos, bueno, fueron aproximadamente unas 4 o 5 personas a exponer un proyecto para Magic Unido, y la verdad que dentro de todo creemos que Luis es la persona idónea para. Ya él se identifica donde está, recuerden que yo soy de Lota. Sí. ¿Ah? Entonces hoy día queremos que él diga: yo soy Mayeco. No, y es importante los datos que da usted, porque trabajó con niños, que también es algo en la parte formativa donde apuntan un poquito a los jóvenes. Conoce la tercera división, sabe qué jugador elegir, o sea, es lo que estamos hablando, van en una buena línea, van en lo que se quiere. Y tiene mucha experiencia con entrenadores que también son figuras hoy día, o sea, Manuel Pellegrini, te hablo de este técnico que fue campeón con Huachipato, Pellicer. Fueron técnicos que lo dirigieron, entonces sabe, yo creo que el hombre trae harto camarín. Sí. Ya, y eso creemos que también nos hace falta. Recuerden que al final se juega con chicos. Sí, y eso es importante, porque obviamente siempre está la diferencia entre las categorías, que hay un plus que marca cuando uno dice por qué tercera B y tercera A. Siempre hay un plus de quizá el aspecto más psicológico a veces del muchacho. Trabajas con jóvenes, trabajas con adolescentes, y créeme que yo creo que trabajar con adolescentes no es tan fácil como trabajar con adultos. Y sobre todo jóvenes que a veces después de jugar o entrenar tienen que ir a estudiar, tienen que ir a trabajar, vienen con algunos problemas de la casa. Entonces, a veces, bueno, el mismo, y conversaba un poquito el tema del psicólogo, es muy importante, y eso, que bueno que ustedes lo tengan implementado. A ver si nos puede comentar un poquito. Sí, mira, uno no sabe cómo vienen los jugadores, cómo ha sido su infancia, cómo le ha pegado a ellos el tema del fútbol, si ellos, no sé, tú mismo a lo mejor, oye, yo quiero ser profesional, pero no se puede despegar como figuras que hoy día tenemos como referente. Uh-huh. ¿Ya? Todo parte de abajo. Yo creo que hay referentes en Chile como Vidal, como Sánchez, partieron de abajo. Sí. Entonces eso también hay que decirle a los niños de hoy día: oye, ahí tienes el ejemplo, con trabajo, esfuerzo y dedicación se pueden lograr las cosas. Ahora también depende del técnico que haya, y eso es importante. O sea, hoy día yo creo que él también es una figura, ¿me cachai? Entonces, para el niño que tiene 17, 18, estar ahí con Luis Ceballos, oye, viejo, te pesa, vos, ¿cachai? Te ayuda, te motiva. Y lo otro, un psicólogo, yo creo hoy día es súper importante en el fútbol chileno. Así como se ve, digamos, los partidos, y el fin de semana, una pena lo que pasó en el Monumental. Sí. No sé, yo creo que no hay que confundir las cosas. La tercera división el año pasado demostró poder ser una entidad en la cual el fútbol sí se desarrolla de forma normal, ¿ya? Y yo creo, y se los comentaba antes que empezara el programa, nosotros venimos hoy día a competir sanamente, de una forma súper transparente. Somos dirigentes nuevos, por ende queremos hacer las cosas bien, nada más, y entregarle a la comunidad algo enriquecedor como es el deporte. Carlos, ¿cómo se le da ese arraigo? Ustedes son de la región de la Araucanía, apodados los Leones de Nahuel Buta. ¿Cómo se le da esa identidad a chicos que a lo mejor es su primera iniciación en un torneo de tercera división? Mira, yo creo que eso lo va a marcar el paso del tiempo,
Ya, yo creo que hoy día, con el tema de la formación de los jóvenes, desde los 5 años en adelante, viendo al Rojo, viendo jugar a un plantel estelar, ¿cierto? Viendo a un entrenador que ha sido un jugador destacado dentro del medio nacional y que también estuvo en el fútbol internacional, eso te lleva a querer a lo mejor vestir la camiseta de aquí a un par de años más. O decir, ¿sabéis qué? Yo quiero jugar en la sub-15, en la sub-16, pero en la de Magic Unido, en el del Rojo León. ¿Me entiendes? Asumen ese como protagonismo, ¿no? Lo que generaba Deportes Concepción, un club con tanta historia, de la manera que inicia su camino hacia el profesionalismo. ¿Sienten ustedes ese peso de ser un club con historia? No. Yo por lo menos no. Yo por lo menos no sé el resto de la directiva, yo hablo por mí. Yo no siento un peso, la verdad que siento unas ganas tremendas de que esto parta luego. ¿Ya? Y de en el fondo... Oye, si lo estamos haciendo mal, por favor, díganos, somos un club. Es algo que aquí, no sé si en Chile en general, o por lo menos nosotros en Angol, no entienden a lo mejor el sentimiento de un club. Yo no soy dueño de Magic Unido, ni mi secretario, ni mi tesorero, ni mis directores, no somos dueños del club. Somos socios. Por sobre todas las cosas, somos socios. Y si tenemos un club y tenemos socios, tenemos que todos opinar, todos trabajar. Y todos remar para el mismo lado, no solo ir al estadio a criticar, claro, porque es fácil criticar desde la vereda al frente. Te invito, yo a todo el mundo que me critica, digo, viejo, te invito, ven a sentarte acá al lado mío. Necesitamos tus manos, necesitamos gente para trabajar. Ustedes saben que la tercera es a puro ñeque. Sí. Y de hecho, de otra forma, es algo importante que se ha perdido un poquito y lo que siempre se ha criticado en los clubes de hecho de primera división, donde se pierde esa identidad de que el presidente solamente o los directivos son más números, o sea, gente que ve números hacia el club y no que siente como un hincha o que está abierto a críticas, a veces constructivas, a veces destructivas. O sea, hay que escuchar ambas para ir construyendo este proyecto, porque y lo que dicen es muy importante, porque en tercera muchas veces es fácil, hoy están jugando mal y que no. Hay que echar al técnico. Claro, y que el técnico, y que aquí, que los jugadores. Siendo que nunca se ponen en la posición de lo que hemos hablado recién. O sea, los que juegan son jóvenes que muchas veces después tienen que ir a trabajar, a estudiar, que tienen el tema acá. Sí. Que a veces uno tiene ganas de ganar, pero el equipo que está enfrente también tiene esas mismas ganas y no todo es color de rosa y hay que partir construyendo paso a paso. Hay que dedicar tiempo, hay que, no sé, yo creo que, mira, es bien complejo la situación del futbolista en general en Chile. Sí. Es súper compleja, sobre todo en la tercera división, donde no hay contratos. Ya ustedes lo tienen claro, no hay contrato en tercera división. Y la ANFA te exige un formulario en el cual el jugador te dice que no recibe contrato. Sí, son, y que no recibe sueldo. Siempre hemos hablado, son dos fichas. Uno, la que firma, es la firma del jugador, donde va la hoja, la fotocopia del carnet, más la foto del carnet. Y la siguiente hoja es la que, exacto, dice que uno acepta las condiciones de que no está siendo remunerado, siendo que no todo es así. O sea, si uno recibe dinero es como una ayuda extra sin, claro, con el riesgo de que en un mes te digan no hay dinero. Exacto. Ahora, bueno, en todas esas adversidades uno tiene que echárselas al hombro nomás y echarle para adelante, porque hoy día ya no podemos decir, oye, no, porque no podemos pagarle a un jugador con un papelito, con ISAPRE o con, claro, o con sus cotizaciones, digamos, no va a poder jugar. No, lamentablemente en tercera división es así. Son las reglas del juego. Son las reglas del juego y hay que asumirlas. Nosotros es. Hoy día, como te digo, el jueves ya partimos nuestras pruebas, uh-huh, y ahí esperamos contar con la gran mayoría de angolinos. Ya son, uh-huh, 3 días de prueba. La semana siguiente yo creo que vamos a seguir también haciendo algunas pruebas. Pero ya definiendo lo que es, para terminar con tu pregunta de anterior, uh-huh, más o menos el 10 de marzo ya tener un plantel conformado. 10 de marzo. ¿Ya? 10 de marzo, sí, tener un plantel conformado. Ahí vemos las redes sociales la invitación a las pruebas masivas que se está haciendo. Obviamente este proceso de prueba al final después siempre hay jugadores que llegan igual tarde y se les recibe igual. Sí, sí, o sea, también hay que ver, el técnico igual estuvo mandando a algunos jugadores tentativos que están sin club, uh-huh, y que han participado de la tercera A y de la segunda incluso, que podrían ser un aporte para Magic Unido, pero eso se verá luego de haber hecho la prueba masiva. De primero ya considerar, porque la base de la, sí, gente, porque a veces te puedes encontrar una tremenda sorpresa. Sí, uno a veces, bueno, los mismos, sí, los jugadores están ahí en casa y hay que sacarle provecho. Sí. Viendo ahí el afiche, año 97,
es el tope, o sea, no están buscando jugadores cupos. Los cupos todavía no se están considerando. No, ahí no es considerado cupos. Obviamente, si llegan. ¿Serían para pasantías escalar, como lo decías tú? O sea, vamos a ver si son necesarias. Ya. Claro, porque si son necesarios traer jugadores con un poco de experiencia para afiatar un poco más el plantel, lo vamos a hacer, vamos a hacer el esfuerzo, porque como te decía, o sea, el apoyo siempre es mínimo para la tercera división. Ahora, entendiendo también que el grupo sur, históricamente, o se le llama que es el más fuerte, ¿cómo lo has visto tú también? ¿Has podido seguirlo en las campañas anteriores? Lo que pasa es que hoy día, bueno, yo me quedé un poco en el pasado con la tercera división, entonces que como Vallejo estuvo en segunda, al final uno tampoco mira mucho para atrás. No, sí, está bien. ¿Ya? Entonces, pero sí he escuchado, he visto algunos videos de algunos clubes, pero la verdad son clubes nuevos, entonces no. Nacimiento, San Pedro, Santa Juana, Tomé, Lota Schwager, la corporación, ya estaba, estuvo, sí. Yo lo vi. Entonces tampoco son clubes muy antiguos que tú puedas decir, chuta, son todos fuertes, no, son fuertes porque son de una zona de la octava región donde salen muchos jugadores, de por sí es muy fuerte. Ahora nosotros creemos que somos fuertes también. En estos momentos el con más historia entre comillas vendría siendo Osorno, por donde en tercera, claro, en esa zona, y después claro. Lo más nuevo o lo más antiguo, si no me equivoco, en tercera vez estaría siendo Tomé, si no me equivoco, porque ellos están del 2015, los demás han sido casi dos, tienen dos, tres años. Imagínate. Entonces no, es una zona bien pareja, pero como que se está renovando, porque bueno, los un poquito más antiguos ya han ido subiendo. Los ahora, más fuertes. Ahora debes pensar que se puede jugar con niños de 17 años hacia arriba. Sí, ese es un entonces rango... tampoco vas a tener una historia del jugador como para decir, mira, este jugador es aquí, acá, no. En base a eso, nosotros tenemos ahí una pequeña campaña que hemos propuesto, aún no concretamente por el tema de que ANFA aún no ha comenzado sus trabajos. ¿Qué opina usted del tema de los cupos, que sea hasta 25 años la categoría? La verdad que yo no le pondría cupos. ¿Por qué? Porque tenemos que privilegiar los jóvenes. O sea, usted estaría en contra de subir... Que llegue hasta los 21. Hasta los 23, pero... Hasta los 21 creo que podemos potenciar. O sea, si queremos ayudar a la ANFP, nosotros somos los que le vamos a dar los jugadores. No se los va a dar la ANFP directo. No se la van a dar los cadetes Colo Colo, los cadetes La Católica. No, hay gente en regiones que juega mejor que ellos. Oye, noche tanto. Va Colo Colo, va Católica. ¿Y qué gana? 1-0 a un equipo de tercera con planteles estelares. ¿Qué te dice eso? Que tienen hambre y están ahí y nadie los pesca. Nosotros somos los encargados de tomarlos y levantarlos, pero ese trabajo hay que hacerlo profesionalmente. Aunque la liga sea amateur, nosotros tenemos que ser profesionales para trabajar, ¿me cacháis? Por eso tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un técnico motivador, tiene que haber un preparador físico que no los corte, que a mitad de semana estén lesionados. Tiene que haber un trabajo con nutrición. No sabes cómo viene la alimentación del niño desde los 5 en adelante. Por eso nosotros, todas esas cosas son fundamentales. Hoy día el niño, ya a partir de este año, va a un control médico a los 5 o 6 años, ¿cierto? O en la categoría que esté, 11, 12, 9, no sé. Tiene que ir al médico, tiene que ir al nutricionista. El apoderado tiene que ser capaz de apoyar a su hijo si quiere tener un deportista de alto rendimiento. ¿Ya? Eso es lo fundamental. Si no logramos completar eso, creo que vamos a seguir marcando el paso en tercera división. Y no solo en tercera, o sea, uno ve y, a ver, son muy pocos los equipos que se preocupan de eso. Uno habla, al final, Católica es uno de los pocos equipos que en estos momentos está potenciando a sus jóvenes. Siempre. Porque, y siempre se ha preocupado y va en esa línea. En cambio, el otro equipo, por ejemplo, hay dos extremos. Porque está el caso de quizás un Colo-Colo en estos momentos privilegia a muchos jugadores extranjeros y se ha dicho. Pero lamentablemente también a los jóvenes que privilegia o que les da la oportunidad es... No las aprovechan muchas veces. Nosotros, y se han visto varios casos, no solo en estos momentos está el de Iván Morales, que fue el más mediático por lo que dijo, pero yo creo que ese joven está mal porque la oportunidad se la han dado y es un joven que ha llegado sobrepeso. Yo lo he visto varias veces jugando por Colo Colo. Ha llegado mal. Franco Proboste. Branco Proboste, Gabriel Suazo, que no están dando la talla. ¿Suazo? Muñoz, Villanueva.
los que se fueron, Brian Carballo, que era, iban a hacer. Entonces, hay, algo está pasando, y no solo a nivel equipo, sino que a nivel al país. Es muy importante este tema que usted toca, porque, bueno, hay equipos que sí piden el tema de ampliar la edad un poquito, porque creen que también al jugador joven a veces le puede ayudar el tema con el de experiencia, sí, del roce, sí, pero también, claro, está el punto. Pero tienes competencia. Claro. Tienes competencia. Y qué mejor que la competencia para poder afianzar, digamos, el trabajo de un equipo o de un jugador individual. Uh-huh. ¿Ya? No sé, la primera división es una cosa, la primera vez otra, y en la segunda división creo que caben las personas que tú me acabas de mencionar. El jugador de 25, de 28, que ya no jugó más, o que no quiso jugar más en Colo-Colo, o Colo-Colo ya no lo quiso, Católica, uh-huh, Audax, Huachipato, no sé. Yo veo un Chucky González jugando en segunda, veo un Cristian Canío jugando en segunda. Sí. Cuando ya no den, ellos son los referentes. Para eso está la segunda división. A mi parecer, a mi criterio. Bien. Creo que la segunda división puede albergar a todo ese tipo de jugadores y ser una división mucho más potente de la que es hoy día. ¿Ya? Y la tercera A tiene que ser el fútbol de proyección junto con la base, que es la tercera B. Yo creo que así debiera funcionar. Yo, no sé, creo que vamos por buen camino. Creo que por lo menos en el discurso vamos bien. ¿Ya? Claro. Ahora hay que empezar a implementarlo, hay que empezar a trabajar con el psicólogo, a trabajar con el entrenador, a trabajar con el PF, a trabajar con la nutricionista, ¿cierto? Para que todo funcione, para que todo vaya avanzando en pro de un deporte limpio, sano y seguro. Carlos, dale, Mauricio. No, es que era para hilvanar eso, y que en un futuro, si ese jugador llega a primera, no le cueste tanto el cambio, porque no sacamos nada. Bueno, tienes el caso del chico que llegó de Cobresal a Colo-Colo y después estuvo en Santa Cruz y ahora volvió a Cobresal y nunca volvió a Colo-Colo. O sea, pasó por Colo-Colo, pero parece que pasó por el camarín nomás y volvió a Cobresal. Claro, ese es otro punto. Gáete. Que, claro, ANFP dice, bueno, en esta categoría es donde van a ir los jóvenes que no tuvieron esa oportunidad, pero al final prácticamente los clubes muchas veces los dejan tirados, o sea, no se preocupan de si realmente ese jugador está recibiendo las condiciones de alimentación, de psicología, para que si en un momento hace una buena campaña vuelva. O sea, ellos lo tiran, toma, anda a jugar ahí, y eso es lamentable, y eso es lo que pasa, y la crítica. Y algo muy bueno que usted ha dicho, el punto desde, no porque sea una liga amateur, nosotros los equipos vamos a ser amateur, sino que tenemos que trabajar con el profesionalismo, pensando en que esto es un pasar por estas divisiones y pensar llegar en el futuro. A lo más alto. Ahora, a lo mejor no un pasar, si puedes permanecer, no, pero si haces un trabajo bonito, un buen proceso, digamos, en cuanto al crecimiento del futbolista y del niño, a lo mejor ni siquiera es necesario ir subiendo de categoría, porque vas sacando semilla, y lo que importa es que el adolescente en este caso no se vaya para otro lado, sino que se vaya a una parte segura, a un estadio, a hacer deporte, comer bien, alimentarse bien, ¿cierto? O sea, tener un mejor pasar en la vida teniendo deporte, creo que es lo fundamental hoy día. Algo que le hace mucha falta al país entero, en Chile, uno de los países con mayor índice de obesidad. No, ahora sí, Alexis, sorry. No, está bien. Carlos, el día lunes, ¿no?, volvió la gente a la casa del fútbol amateur, el ANFA. ¿Han tenido alguna noticia de cuándo debiera ser el famoso sorteo o la primera reunión donde le van a explicar el tema de los grupos, que me contaban por ahí que todavía no están definidos, pese a que se han infiltrado, ¿no?, en algunas redes sociales algunos supuestos grupos que ya estarían definidos, pero a mí por lo menos desde ANFA me dijeron que todavía no hay nada definido? No, supuestamente mañana a lo mejor podríamos tener ya el fixture. Ya. De cuando comienza el campeonato, a lo mejor no completo, pero sí de cuando comienza. Y dentro de los 10 primeros días de marzo hay un llamado a una citación a reunión de presidentes de clubes. Yo creo que ahí nos van a dar toda la información, ¿cierto? Porque ahí también hay que ponerse con los piticlines para poder participar. La inscripción, sí, hay que pagarla. Es importante. Es muy importante, si no hay pelotita. La inscripción, y bueno, y ahí seguramente nos indicarán cuáles son las bases de este año, que ya las están maquillando un poco. Estuve yo en conversaciones con Martín Ose el día lunes en la ANFA, y ahí me estuvo explicando más o menos que ya tienen todo abordado para dar mañana supuestamente nos estarían informando cuándo comenzamos a jugar. ¿Hay temas que se puedan ir viendo caso a caso? No sé, hablo por ejemplo, no sé, temas de seguridad, que siempre se llama mucho en los consejos, el tema de que también estuvo, se instaló el año pasado el tema de los derechos, entre comillas, como poder transmitir, la gente que no la dejan entrar con credencial. No, ¿hay temas que ustedes puedan
La ANFA dice que ellos no tienen, ellos no cobran derechos, para empezar. No le cobran derechos a nadie de televisación, de ningún tipo, eso lo ve cada club, ¿cierto? Lo que sí hay estipulados precios de entrada, los clubes tienen que solicitar y cuando el turno lo pide, tengo que tener yo un llamado a Carabinero o una carta o una solicitud en la cual yo le solicito a Carabineros de Chile el apoyo para la seguridad del estadio, pero recomiendan, porque tampoco es una exigencia, tener un par de guardias de seguridad en la entrada o en los accesos de camarín y ese tipo de cosas. Pero algo que le haya adelantado al presidente, no sé, que sea hablar de algún tema o si hay alguna posibilidad de modificar el campeonato o algo, ¿no? No, nada. Son tres zonas. Lo tenemos claro, nosotros somos dos equipos, pertenecemos a la zona sur, de los cuales cuatro somos nuevos, junto a Padre Las Casas, Angol, Santa Juana y Deportivo San Pedro de la Paz. Deportivo Mesa. Sí. Esos cuatro equipos somos en el fondo las nuevas incorporaciones de la tercera B. Perfecto. Yo me imagino que estarán definiendo si hay VAR o no en la tercera edición. No, el VAR es después del partido. Ah, sí. Eso lo ve cada club. Nico, los dirigentes. Unos comentarios ahí en las redes sociales. Se ha activado las redes. Fernando Flores coloca: nos vemos el jueves, presidente. Saludos a Fernando. Sí, también. Ahí estaremos. Galleta y Nostroza, saludos a Carlos desde Angol. Saludos al Galleta, un reportero que está acreditado para ir a los partidos de Mayek Unido. Qué bueno, porque nos vaya también mandando información ahí. Fotito. Comandante, eso, y que comente con nosotros. Alex Olivares coloca: éxito, presidente. Saludos a mi secretario por allá por Temuco. Saludos a toda la gente de... Espero que no haya estallido por allá para que pueda llegar bien a las pruebas. Bueno, también ahí uno de nuestros... un fiel seguidor que también está siempre, Iván Guzmán, coloca: hola, saludos desde Curanilahue, aguante Lota Schwager, el único, el original, el de la historia hasta el profesionalismo, no paramos, muy buen programa. Empate, Schwager. Siempre dejando en claro el original, es muy bueno, le mandamos un saludo. Y ahí está nuestro amigo Dieguito, que le agradecemos por compartir la transmisión a los amigos de Tercer Tiempo y a nuestro amigo Dieguito Díaz, que siempre nos manda información, datitos. Vamos a estar comentando un poquito más adelante cuando pasemos a la tercera edición. Y Franco Escobar, que coloca: muy buena transmisión, buen programa. Le mandamos saludos a Franco y a toda la gente que está sintonizando, compartiendo y comentando con nosotros para saber todo de la tercera edición A y B en estos meses, que es un poquito difícil porque no tenemos fútbol, pero también hay cosas bastante interesantes de las que conversar. Pasemos a las menciones, mi amigo Gonza. Porque si buscas el mejor corte de pelo o la mejor barbería, nosotros te tenemos el gran dato. Puedes ir a buscar a nuestro amigo Josman, de Josman Barber Shop. Ir a buscarlo a Merced 839, local 100, Galería Plaza de Armas. Ahí se encuentra el mejor sabor, la música colombiana, reggaetón, tiene de todo. Azúcar. Así que tienes que ir a contactarte con nuestro amigo para ir a visitar y buscar el mejor corte de cabello o la mejor barbería, y también clases de salsa, como decía el profe Tulio. Ah, sí. Que, verdad, se me había olvidado. Pedir las disculpas, bueno, porque dos de nuestros integrantes el día de hoy no pudieron asistir al partido del día de hoy. El profesor Tulio tuvo un inconveniente ahí personal, le mandamos un gran saludo. Y a nuestro querido amigo poeta, le mandamos un gran saludo, que si nos está viendo, que conteste el celular, que nos responda. Vimos por ahí que en la mañana tuvo un accidente, lamentablemente el micro donde iba, al parecer chocó. No sabemos en qué estado iba el chofer o si iba conduciendo el poeta. Vamos a dar más detalles más adelante, así que le mandamos un saludo a poeta, que lamentablemente no pudo estar. Pasamos también a mencionar a nuestros amigos de Ñuble Prints, que son quienes nos entregan estas tacitas, algunos llaveros, apoyando también al fútbol femenino. Les mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Ñuble Prints. Puedes buscarlos en sus redes sociales, @nubleprint en Instagram, o al WhatsApp más 569-6692-7829. Puedes hablarlos y ir con un 20% de descuento por parte de Ataque Directo. Puedes ir a visitar a nuestros amigos ahí, pedir tus tacitas estampadas, tus llaveros, lo que se te ocurra, Ñuble Prints lo va a tener. Y bueno, a principio del programa dimos el anuncio de que teníamos una nueva alianza. Tenemos a nuestros amigos de Federación de Hinchas Europeas. ¿Te imaginas jugar, Alexis, en el Real Madrid? Por supuesto, ojalá. En el Inter de Milán, en el Milan. Bueno, la Federación de Hinchas Europeas, o FEDE, con H intermedia y F de Chile, como pueden ver en la pantalla,
puedes buscarlos en Instagram. Esta liga es una liga la cual conglomera equipos europeos y hace una comunidad de fans. Ellos tienen un campeonato en el que compiten, por ejemplo, ahí vemos una foto del Milan. Con nombres históricos, puede Juventus. Ser el Milan de que ganó la Champions 2006, le ponen un nombre particular, está Juventus, están las comunidades del Real Madrid. No solo es un equipo, ellos forman una comunidad de hinchas, la cual participa en un campeonato, van premiando a los mejores jugadores, ellos juegan Champions, Europa, así que bastante te puedes sentir como en el equipo de tus sueños, ahí tenemos las copas, van premiando a los mejores jugadores, así que es una gran alianza que tenemos y anunciamos y les mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Fede Chile, Federación de Hinchas. Ahí están los equipos que en estos momentos están participando. Tienen algunos escudos, podemos ver al City, a distintos Real Madrid, el Real Madrid Galácticos, el Real Madrid La Saeta, ahí ellos ponen nombres particulares. Hay un Liverpool, un Borussia, un Milan, un Manchester, Juventus, un surtido, y poco a poco van ampliando esta comunidad, así que le mandamos un gran saludo. Pronto ahí vamos a estar en el punto de prensa. Podríamos hacer un equipo nosotros, Sí, podríamos integrarnos ahí con algún equipo para participar. Profe Tulio no arbitra y ahí ganaríamos todo. Algo se podría hacer. Bueno, muchachos, vamos a pasar un poquito, para después seguir hablando con nuestro amigo Carlos, a comentar lo que ha sido la tercera división, que habíamos estado un poquito ausentes porque no había mucha información y esta semana empezó a estar más activa. Y uno de los equipos que ha estado muy activo en las redes sociales y en cuanto a su trabajo, que comenzó hace tiempo ya con contrataciones, fue el cuadro de Provincial Ranco. Nico, si me puedes comentar sobre este equipo. Mauro, con respecto a eso, justito, Vicente Olivares, ex capitán de Trasandino, hoy jugador de Ranco, está viendo el programa, un saludo ahí. Le mandamos un saludo. Sí, decirles que el cuadro de Ranco se reforzó de muy buena manera. El profe Benavides pudo traer los jugadores que él desde un principio quiso. Recordemos que lamentablemente él asumió una semana antes de que se cerrara las inscripciones en tercera, entonces no pudo contratar jugadores, pero ahora trajo bastantes jugadores. Ahí vemos en pantalla, el día sábado jugó un partido amistoso con Deportes Puerto Montt, un partido bastante interesante en el cual cayeron por 2-1. Bueno, el resultado pasa a segundo plano porque creo que fue una sorpresa bastante grata la que dio el cuadro de Ranco. Creo que los primeros minutos fue un partido bastante dominado por ellos. Creo que el medio campo que formó el profe Benavides es bastante interesante. Hablando ahí del mismo propio, del propio Vicente Olivares. Estuve hablando por ahí con Josué Martínez, que lo conozco de infancia. Quien fue lateral y capitán de la juvenil de Universidad Católica. Después estuvo con el profe Benavides en Rengo. En el Rengo que peleó el ascenso. El Rengo invicto, casi 15 exacto. fechas. Y el año pasado estuvo en Lautaro de Buin. Bueno, me comentaba que él eligió el proyecto allá porque conoce al profe Benavides y sabe el trabajo serio y profesional que hace. Y bueno, recordarles que el día de mañana tienen un partido amistoso con Deportes Valdivia también de local. Así que creo que este equipo está bastante bien afiatándose. Bueno, y Josué me decía que, bueno, por el momento solo partidos amistosos y que para afiatar el equipo y que aún no saben cuándo comienza pretemporada ni nada de eso. Sí, recordar que la tercera división A, el campeonato comienza unas 2-3 semanas después de lo que es tercera B porque es un poco más corto, donde son... Una cierta cantidad de equipos en total. Recordad que este año van a ser un poco más, pero empieza después por este tema que es solamente ida y vuelta, y hay que ver si es que cambia el sistema de la liguilla final, si se agrega o no. Vamos a ver cómo maneja eso ANFA. El año pasado jugaron los equipos de tercera A primero lo que fue la Copa Chile. Claro, el tema es que ahora son menos cupos. Claro, son tres nomás. Solamente tres, y uno de esos era el campeón. Rodelito entonces Román, otro, hay que está ver. Asegurado. Claro. Sabemos cuál va a ser el... Uno piensa quizás Trasandino por la buena campaña que hizo, que llegó hasta una fase más lejana que los otros equipos, o hay que ver quién, porque yo creo que ellos consideran quién tiene el mejor posibilidad de un estadio bueno para el tema de los partidos y de vuelta. Hay que ver cómo se maneja eso, quién se le hace la invitación. Y si hablamos de buen estadio, el mismo Provincial Ranco creo que es una plaza extraordinaria para poder estar. Yo creo que no. No, porque le van a dar prioridad a lo de tercera A. Ranco, pero a los más tradicionales estoy diciendo. Sí. O sea, puede ser un Limache. Claro, puede ser Limache, sí. Hay que ver cómo se porta ANFA en este proceso. Como decía el Nico,
Hubo algo muy atractivo con la invitación de Ranco para el partido con Deportes Valdivia. Utilizaron la imagen del fin de semana, la que dio vuelta al mundo ahí de Pituro. Con el celular en la cancha que le lanzaron, quizás con qué WhatsApp, con qué Instagram, ahí salía invitando a la gente para jugar con Deportes Valdivia. Es el Deportes Valdivia, Deporte mañana, Valdivia. En el estadio Carlos Buguer a las 4. Va a estar fresquito. Sí, por allá. El fin de semana que pasó jugaron a las 2 de la tarde con Puerto Montt. Sí, increíble. Uno piensa que en el sur no, si para allá no hace tanto calor, pero en ese sector hacia allá es como que hiciera casi a veces más calor que. Este fin de semana 34 grados en Angol, por lo menos, que es como Chillán. Uf. Ay, y provincial Ranco, yo estuve viendo un afiche ahí. Ojalá que sigan los planes. Era un partido que van a jugar con Osorno. El 23 de febrero, Provincial Ranco, Deportes Provincial Osorno. Y después sería la vuelta el día 29, Deportes Provincial Osorno, Provincial Ranco. Sí, recordad que, bueno, amistosos de, entre comillas, de equipos de la categoría es complejo por la. No están muy cerca. Lo más cercano en estos momentos es Pilmahue, Osorno. Y bueno, Puerto Montt y Valdivia ya son de una categoría más alta. Y los demás, es complejo hacer mucho amistoso. Entonces, como decía Josué, están manejando primero para afiatar el equipo y después ya empiezan con la pretemporada de lleno. Ahí estamos viendo las redes sociales donde han presentado sus contrataciones, jugadores que vienen de Trasandino. Hubo uno en particular que venía desde el fútbol chino. Sí, exacto, delantero. Delantero, 24 años, un jugador que había dado la vuelta larga y hoy en día estaba el Piri Martínez, le dicen. Un jugador que algo atractivo traía ahí a la gente de Ranco, como dice el profe, con un muy buen trabajo. Más toda la magia del sur que traen los equipos de allá. Tiene bastante incorporaciones, los jugadores que obviamente se quedaron, algunos que también emigraron. Y ahí, bueno, vemos todos los fiches. De jugadores. También sí, también hicieron pruebas, siempre están viendo, el profe siempre está abierto a ese tipo de cosas. Pero el plantel ya está, yo creo, en un 90% confirmado. Me imagino que faltarán algunas piezas, que eso lo irá viendo a través de los partidos amistosos. Yo creo que el profe también manejaba un punto de los cupos, porque el jugador extranjero que trajeron era recién un cupo, o sea, él ni siquiera tenía los cupos, como no era su prioridad quizás. El primero, algunos van viendo la base. Tiene que ver un poco lo que dice Carlos Martínez. Yo creo que hay que armar el equipo con lo que tienen ahí y dejar los cupos para la Sandía Escalada, o jugadores ya con más experiencia. Y a veces la proyección que te da, porque un jugador de 25 años te va a durar un solo año, o sea, no te va a dar, por la regla en estos momentos, no te va a dar para un poco más. Bueno, otros equipos que también están en procesos de pruebas, que han estado, Rancagua Sur volvió recién ayer a hacer sus trabajos. Sí, hoy día eran las pruebas. Hoy tuvieron pruebas de jugadores, llegaron alrededor de 100 jóvenes a probarse. Creo que fue una prueba bastante exitosa de un cuadro que espera este año por fin afiatarse y dejar de ser la promesa que ha sido los dos años anteriores. Sí, bueno, recordad que era un proyecto que partió con el DT Nelson Fuentes, el otro DT, Rojas. ¿No era Rojas o...? No era Fuentes. Fuentes estuvo en el ascenso. Sí. Y después tomó. Exacto, Rodrigo Pérez, ahora Rodrigo Pérez. ¿Quién ahora fue ratificado para este año? Y también ahí está en el proceso, están confirmando y algunos jugadores que primero se quedan. Y luego ahora, bueno, viene el proceso de pruebas. Recordar que la zona de Rancagua se divide en estos momentos, en Rancagua así en específico, el Deportes Rancagua, que va a participar en tercera B, y Rancagua Sur en tercera A. Más los equipos que quedan cercanos como Rengo, Chimbarongo. Y los otros que estén en las cercanías. Hubo un amistoso también durante la semana, el día viernes, que estuvo cubriendo nuestro amigo Manita Deportes. Un empate, un muy buen entretenido partido y con alta expectativa sobre lo que está haciendo Gasparín. Gasparín FC fue de visita, un amistoso. Dos viejos conocidos de DT, Cristian Muñoz, ex DT de Trasandino, se enfrentaba ahora a quien fue su ayudante técnico en una muy buena campaña, el profe Manuel Rodríguez. Hicieron un amistoso en el cual empataron 1-1. Ambos equipos están definiendo piezas, están viendo un Rengo que, como nos contaba Manitas, quería por ahí de DT a Nelson Fuentes, pero por ser de la zona, pero terminan ratificando a Cristian Muñoz, que bueno, hizo una muy buena campaña con Trasandino. Trajo muchos jugadores, una incorporación importante, por ejemplo, estaba la de Claudio Troncoso, que lo tuvimos en el programa, sí, proveniente de San Joaquín. Algunos jugadores que ya conocía el DT, bastante de Trasandino, trajo algunas piezas y está armándose. Y algo importante aquí, lo que pasa con Gasparín, un equipo que ya se viene armando desde el año pasado,
y demuestra un muy buen trabajo que está haciendo para ir y empatar con un equipo de tercera A. Habla de un buen proyecto para lo que se viene esta temporada. Sí, bueno, tú lo conoces bien, Mauro. El profe Manuel Rodríguez es un entrenador que privilegia el buen juego de balón. Sí. Sus equipos son muy dinámicos. Creo que la base de sus equipos siempre es el fondo físico y el medio campo. Y creo que en Gasparini en estos momentos se está demostrando que ya se está notando su mano, porque creo que el partido contra Rengo, creo que lo sorprendió bastante a Rengo. Creo que Rengo esperaba un Gasparín recién en formación, pero creo que dio la sorpresa y de hecho empezaron ganando. Sí, un muy buen gol, lo vimos ahí en las redes sociales, lo habían subido, un muy buen gol fue Urrutia, que también lo tuvimos acá. Un profe que, como tú decías, sabe de la categoría, y algo importante que hace Gasparín, como ahí lo vemos, le daba privilegio también a sus jugadores jóvenes, a los que vienen de categorías, entrenan entre comillas a la par con lo que es la sub-20, sub-21, para ir sacando jugadores constantemente. Están viendo, ahí son las categorías menores que salieron campeón del torneo CM Sport, novatos, no recuerdo bien cuál era esa, donde en la categoría hay de test revelación, buenos jugadores. Es lo que está haciendo el proyecto Gasparín FC, que está funcionando como proyecto y como institución bastante bien, y es lo que casi todos los equipos ojalá pudieran hacer. A veces cuesta un poquito por temas de recursos, porque algunos equipos funcionan por municipalidades y solo el recurso alcanza para un equipo, o sea, el equipo adulto. Pero siempre se puede dar más, siempre se puede hacer más. Así que dos equipos interesantes y un Rengo que hay que ver cómo se va armando para lo que es la competición de tercera, que al parecer va a estar bastante fuerte. Sí. Bueno, otros equipos que también... Quería comentarle algo de Rancagua Azul. Que se fue un jugador al profesionalismo, Independiente Cauquenes, Luis Pérez Duque. Recuerden que estaba en disputa con el muchacho con Brian Toro. Y él fue el que quedó. Exacto. En Independiente Cauquenes. Y bueno, Rancagua Azul solamente ha renovado, entre comillas, o en sus redes sociales ha mostrado a dos jugadores nomás. Yo tengo Cristian Cornejo, arquero, Javier Hernández, volante y capitán, que son los que renovaron en Rancagua Azul. Y obviamente que también mantienen a su cuerpo técnico, Rodrigo Pérez, y todos sus asistentes. Sí, ahí estamos viendo, ahí están los tres jugadores renovados. Diego Bernard, Cristian Cornejo y Javier Hernández, el capitán. Perfecto. Y anteriormente veíamos también las redes sociales de Rengo, también con la presentación de sus jugadores. Recordar que a veces se nos hace un poquito difícil la información, porque no todos los equipos facilitan este tema de las redes sociales, de mostrar qué jugador se está contratando. Hay unos que trabajan un poquito más en silencio. Por ejemplo, veíamos el caso de Mejillones, que no publica tanto jugador, pero tiene el plantel listo. Vimos que ya tenía su plantel listo, creo que 27 jugadores ya lo tiene conformado. El caso de, por ejemplo, Bruja Ovalle. Yo tengo información de Bruja. ¿Qué pasó con Brujas? Bruja, bueno, sigue el cuerpo al mando de Juan Pablo Pizarro, y también todo su cuerpo técnico. Mantiene a 9 o 10 jugadores de la temporada anterior. Se le fueron varios jugadores también, como el goleador José Durán, que era por límite de edad tenía que emigrar. Y recaló en Deportes de Linares en segunda división. Otro que lo acompañó es Fabio Jiménez, que también se fue a Linares. Ramón Pellao va a Buenos Aires de Parral. Byron Perales a Lotachoa, tercera. Isaac Barrera a Provincial Ranco. Esos son los que se fueron. Así que ahí hay harto movimiento entre equipos. El otro club que también el día de ayer inició su pretemporada fue el cuadro de Lota Schwager. Sí, está trabajando en doble jornada también. Que estuvo tres bajas importantes de renombre: Carlos Irribarra, que lo comentaba la semana pasada por tema de edad, no podía continuar en el club. Uno de los puntos más fuertes, Marcelo Salas, llegó a acuerdo y termina regalando en Provincial Osorno, que está anunciando buenas contrataciones. Y de hecho, Nico, hoy día veía en las redes sociales un gran auspiciador, conseguía en el día de hoy. Colún, creo que también lo iba a pasar. No, Colún es Ranco. Estuve viendo por ahí, no sé si fue que anunciaban París. Ah, sí, París, también lo vi. Como que se va a los va a auspiciar con las cenas, algo así. Sí, estuve viendo por ahí. Claro, no la tienda en general, sino que la zona, París de la zona de allá de Osorno los va a apoyar, y eso es bueno, que Osorno recupere esa identidad que perdió y fue muy criticada. En esos clubes con historia, ¿qué cree que pasa, Carlos, con esos equipos que
con Osorno puntualmente, que ha tenido este fluctuante paso entre segunda, tercera A, tercera B, y que las críticas de la gente. Yo creo que la gente critica mucho. Y es lo que hablamos. Y apoya poco. Sí. Y creo que Angol no es la excepción, y Osorno también. No sé, yo creo que de repente el dirigente tiene que tener un poquito más punch para atraer a la misma hinchada, para atraer a lo mejor a futbolistas de la zona, uh-huh, ¿cierto? Y a lo mejor tienen poca identidad. Uh-huh. Yo me acuerdo de equipos antiguos de la zona, La Unión, por ejemplo, que uh-huh, me tocó visitar cuando Malleco estaba en tercera división. Pero no hay más identidad para ese lado. Se supone que Osorno renovó, ahí estamos viendo algunas fotos de la dirigencia completa. Así sí, que ahí puede ser la mano o la nueva sangre, entre comillas, de esta dirigencia que viene con más ganas de hacer cosas. Así que puede ser, pero mientras no tenga el apoyo de la primera autoridad, claro, comunal. Eso también es y muy así importante. Como tú estás diciendo, París, no sé, a los equipos chicos se les hace muy difícil que una cadena o que algún retail te apoye. Es muy complejo. ¿Cómo maneja usted ese tema de algún auspiciador? ¿Tratan de que sea solo de la zona? O... A ver, se han hecho un montón de gestiones para poder subsistir este año. Uh-huh. Ya hemos tenido algunas respuestas negativas, pero también hemos estado reintentando con la misma, digamos, con las mismas empresas para poder ver si podemos solo con su auspicio sostener el año. Uh-huh. Y de lo contrario, bueno, hay que apostar al Borderó, hay que apostar a los estáticos del estadio, a los socios, que en el fondo son lo más importante, los socios. La gente es la que... La gente es la que hace el club. Sí. Entonces hoy día el llamado es a todos los socios de Maipunío que están mirando o que están escuchando este programa, es que se acerquen a la sede, que vayan, que se inscriban, lleven su cédula de identidad, ¿cierto? Y por sobre todas las cosas, seamos un club. Y de esa forma, ¿ya?, participar, y no solo participar con crítica, porque después... aquí va a estar siendo partícipe como un socio activo. Las críticas son buenas cuando son positivas, exacto, cuando son constructivas, cuando hay críticas que lo único que hacen es salirse de madre, creo que no corresponden. No le, o sea, hace bien. Sobre todo hoy día no nos hace bien, no nos hace bien. De hecho, ahí pasa por un tema de educación, de fútbol, de ir a veces al estadio y solo gritar cosas que no tienen sentido con lo que es el real partido. Claro, pero mira, yo creo que... no sé, tengo la idea de que este año va a ser diferente. Creo que la gente está con otra disposición, sí. Creo que podemos llevar la familia de vuelta al estadio, tenemos la intención de tener todos los domingos cuando se juegue un preliminar con los niños, ¿cierto? Entonces eso también nos va a ir dando la idea que nosotros queremos complementar con este Magic Unido 2020. Para cerrar un poquito lo que era el tema de Osorno, uh-huh, bueno, director técnico Marco Millape, ha jugado varios partidos también, sí, amistosos, jugó uno con Cruz del Sur, Bariloche, Argentina, donde perdieron 1-0, lo mismo también jugaron con Puerto Montt, también perdieron 1-0, y ahora se le vienen enfrentamientos con Ranco. Dentro de su refuerzo, como decías tú, uh-huh, son 5: Carlos Cabrera, Alejandro Martínez, que viene de Deportes Valdivia, Fabián Rivera, que viene de Unión Compañía, Julio Ursúa de Lota Schwager, con Marcelo Salas, que también viene de Lota Schwager. Son algunos, sí, de los refuerzos de Osorno. Ahí la gente lo que estaba más contenta era con el regreso de Millape, que fue un jugador que se identifica con el club, que les dio el doble ascenso, y un campeonato, el de tercera A, con el que fueron a segunda. Después de eso tiene, claro, fue un cambio drástico, pasan a segunda y tuvo un mal año, entre comillas, y ahí fue cuando se cortó el proceso de Millape. Yo creo que Millape siempre fue criticado. Sí, nosotros que lo enfrentamos... Siempre fue criticado, y así todo sacaba rendimiento. Después, cuando se fue, ya porque fue porque las críticas fueron demasiado, pero después se dieron cuenta que al fin y al cabo los resultados mandaban, y después vinieron otros técnicos que no supieron tomarle la mano al equipo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros que fuimos allá, muchas veces pasa, y lo que se ha transformado Chile un poquito en los últimos años en el fútbol es ser un poquito elitista, donde crees que por a veces con el nombre, por ser Osorno, ya tenías que ganar por goleada a todos los equipos porque tú habías estado en primera. Había gente que quizás pensaba así, otras quizás no tanto y respetaban, pero a veces las críticas venían por ese tema, que por qué no le ganaste por goleada si este es un equipo nuevo y tú eres Osorno, siendo que aquí estamos todos los jugadores a la par, y es una competición donde hay que viajar, donde todo es difícil. De hecho, ese Osorno en el 2015, que fue cuando venía volviendo después de todo este tema también, no logró salir campeón, hizo una buena campaña, pero se tuvo que enfrentar a un Recoleta, que era un Recoleta extraordinario.
Luego se da revancha en el año de tercera A, donde también era criticado porque Recoleta fue puntero todo el año y Osorno estuvo ahí, y en el último partido se da ese revés. Recoleta pierde los cuatro últimos partidos, empata, enreda puntos y Osorno queda campeón. Y después en segunda se vuelven a enfrentar y Osorno ya no era lo mismo. Pero hay que considerar ese tema, el cambio de que ya no podían ser municipios, sino que era sociedad anónima, los costos son distintos, ahí la gente también, el apoyo, y cambian muchas cosas desde tercera a segunda. Entonces hay que ver cómo le va este nuevo Osorno, que vamos a ver cómo se mantiene, que logró mantener la categoría en tercera A, y cómo se arma de cara a lo que es esta temporada 2020, los amistosos que tú decías, Alexis. Todos los perdió hasta el momento. Sí, pero lo importante es un proceso. Sí. Nosotros conversamos con un amigo que estuvo ahí porque conocía al técnico, lo había pedido. Ellos tenían mucho jugador. Entonces todos estos amistosos fueron para ir viendo mi llave. Veía qué jugador le servía, quién consideraba, quién no. Y todos estos amistosos fueron antes de que trajera todos esos jugadores. O sea, él estaba viendo jugadores en las pruebas masivas, en realidad. Después él iba a traer a los jugadores que él quería, venían a complementar. Es uno de los clubes también que tiene que cargar con el peso de su historia, ¿no? Hacer un club, entre comillas, grande. Siempre la gente les va a exigir. Obviamente, pero están en un proceso de reestructuración y ver cómo... Bueno, otro de los equipos que también está ahora fue San Joaquín, que comenzó con su renovación de varios jugadores importantes, mantuvo casi a la base. Por ahí veíamos al capitán, a Kevin, a uno de los muy buenos jugadores que juega en la zona media. Hace poquito veíamos en sus redes sociales también la reestructuración del cuerpo técnico. Sí. Quiero mandarle un gran saludo a nuestro amigo Mario González, que siempre nos manda saludos, que pasa a ser parte del cuerpo técnico oficial de Real Juventud San Joaquín. Ahí si me los pueden nombrar. Cuerpo técnico 2020 para Real Juventud San Joaquín. Director técnico se mantiene Jaime Lizama. Asistentes técnicos, te contará con dos: André González, Denis Contreras. Preparador físico, Juan Pablo Brava. Análisis táctico, ahí está Mario González. Ahí vemos la foto de nuestro amigo Mario, que bueno, venía de las series menores de Gasparín, de la sub-23, haciendo muy buenas participaciones, y se integra ahora ya al plantel adulto de Real Juventud San Joaquín. Había estado también en Rodelindo Román como analista de video y todo este tema. Ahora estamos viendo a los jugadores que están renovando. Denis Arias, todos casi jugaron bastantes partidos. Vemos algunas fotos de ya que comienzan la pretemporada. Tuvieron una muy alta convocatoria en las pruebas masivas la gente de Real Juventud San Joaquín. En general, yo creo que el tema de Facebook, ahora las redes sociales, ha servido para que los equipos tengan una mayor difusión, y casi todos los llamados a pruebas de jugadores se están realizando con 50, con 100 jugadores. Así que eso también habla de lo potente que son estos medios digitales. ¿Nico? Sí, no, y bueno, y otro de los equipos que también se ha reforzado mucho es Provincial Ovalle. Sí, uno que no maneja mucho redes sociales, pero sí tiene varios... No, sí, por ejemplo, tiene a dos jugadores que son, por así decirlo, de más renombre, que por ejemplo son Michel Rojas, que proviene de Deportes Santa Cruz, y el otro era Luciano Díaz, quien es una de las figuras de la juvenil de Colo-Colo, que el año pasado estuvo en San Antonio. Sí, uno de los nombres importantes, y... ese tipo de jugadores, ya es de lo que hablamos, estos jugadores jóvenes que quedan fuera de los clubes importantes, que se les dé un verdadero protagonismo en este equipo y se les dé una participación real. Bueno, nosotros hoy día con el Nico revisábamos también, Municipal Santiago anunció varias renovaciones de jugadores que participaron, más los que van a llegar. Estaba por ahí el caso de Jairo, que esperamos este sea su año, porque los otros años había estado el Puma, el Alan González. Alan Fernández, que cumplió edad, ya no puede seguir jugando, entonces esperamos que sea el año de Jairo, Cristian Rivera también, varios jugadores que ya este año perdieron a Veloso, una de las piezas importantes, el 10 de Municipal Santiago, así que vienen con ahora un recambio. Macul también va a algo particular, va a haber un mix de entre ascensos y descensos. Volvieron varios jugadores que estuvieron en el primer ascenso y descenso, uno de las piezas importantes, los más jóvenes. Recordar que los que fueron estandartes todos cumplieron edad, el caso de Braulio, de Yancabil, Francisco, que siempre nos manda saludos, Pesoa en ese tiempo, bueno, Jairo, que ahora está en Municipal Santiago. Más, bueno, se agrega, en estos momentos vuelven los dos Camus. Sí, los dos Camus que estuvieron en Tricolor de Paine. Bueno, Rodrigo también, no me acuerdo Parral, muy bien el apellido, que estuvo en Parral también.
el camión que, sí, que estuvo Juan, en Ferro. Juan Carlos que estuvo en Ferro también. En Ferro son, eran piezas fundamentales y se agregan a los que ya ascendieron en estos momentos como Chávez, Felipe Chávez, Hernández, bueno, el caso lamentablemente Torres no puede seguir por edad y ahí se van a ir armando y están en su proceso de pruebas. Dieguito estuvo cubriéndome, dándome unas noticias de su nuevo DT también, ahí de lo que pasaba con Escuela Macul. Mauro, estaban escribiendo en la interna de la página de Tu Zona X sobre el caso de Brian Torres para que lo puedan interiorizar un poco, porque había un auditor, Michael, no me recuerdo en este momento el apellido, que no escribió en el streaming, pero escribió un mensaje interno consultando qué pasó con Brian Torres. Para empezar, Brian Torres cumplió el límite de edad, era año 94, este año cumple 26 años y en la categoría de tercera división no puede participar. Había un ofrecimiento concreto en Independiente Cauquenes. Lamentablemente no llegó al final a concretarse porque estaba el jugador de Rancagua Sur que tú lo nombraste anteriormente, Alexis. Así es, era Luis Pérez Duque, fue en quien realmente fue ocupó el puesto. El que ocuparon, recordar claro. Que la segunda división funciona hasta los 25 años y luego de esos 5 cupos libres. Claro. Brian por la edad ocupaba uno de esos cupos y lamentablemente no llegó a acuerdo. Está libre, está buscando club y estamos esperando a ver qué pasa con Brian, si es que se le puede dar alguna oportunidad, ya sea acá en el país o si no empezar a buscar afuera, como lo hizo nuestro amigo Alan Manso, que ya concretó ese tema, Nico, ¿cierto? Sí, o bueno, estos días no he hablado con él, pero la última vez que hablé, el día jueves, entre jueves y viernes, ya viajaba para allá, para eso es lo otro, Medio Oriente. Yo creo que este año los equipos que ascienden a tercera tienen el claro ejemplo de los mismos equipos que subieron el año anterior. Está hablando de Unión Compañía, Ferroviario, que ha demostrado, si tú no te preparas bien, no arma un buen plantel, la puedes pasar mal. Salvo Concepción, todos los otros equipos que subieron estuvieron al borde, casi en la última posición. Pilmahue por ahí también estuvo bien abajo. Entonces, llamaba atención para estos clubes que se integran a la tercera, que tienen que armar un buen plantel competitivo y también de la parte dirigencial. Esa es la parte fundamental. Yo creo que ha demostrado que lamentablemente Unión Compañía fue algo externo que le afectó, sí. Y Ferroviario que nunca pudo solucionar bien sus problemas. El otro equipo, bueno, son Limache, que es uno de los más antiguos, sí, que no ha anunciado mucho. No, pero más que nada, si nos dedicamos a los equipos que ascienden. No, sí, pero seguimos hablando ahora de los de tercera, me refiero a cuántos refuerzos para seguir. El otro es Trasandino, que sí ha traído uno que otro refuerzo, pero yo creo que se ha despotenciado más de lo que, a diferencia del año anterior, porque por ejemplo se fue el Chino Arias, uno de los jugadores con experiencia. ¿De Trasandino? Trasandino, sí. Lautaro, volvió a la segunda división. Su capitán, de quien estábamos hablando recién, que fue a Arranco. Pilmahue por ahí, que se queda corto, al ser tan lejano le cuesta abarcar un poco jugadores, y si tiene que competir, por ejemplo, en cuanto económicamente Arranco. El tema es que ellos tampoco Osorno todavía tenían definido bien quién era su técnico, entonces claro, es complejo llamar a pruebas si el DT no tiene que elegir. Ahí estamos viendo las redes sociales de Trasandino, que también, bueno, comenzó su pretemporada, había traído unos jugadores importantes. El tema es que en comparación a los nombres del año pasado, claro, no se ve como el mismo proyecto. Hay que esperar que sí les vaya bien, pero vamos a ir viendo durante la temporada cómo va ese trabajo. Que estamos ahí con una inestabilidad. Hay equipos que están comenzando la pretemporada, otros que están recién retomando, iniciando la parte dirigencial, viendo los cuerpos técnicos, viendo los planteles. Entonces estamos ahí todavía con algunos, sí, clubes que están, bueno, haciendo cosas y otros que están ahí en veremos. El otro que vuelve el día jueves a los entrenamientos es La Pintana. La Pintana, claro, va a uno va de los iniciar, últimos, sí, uno de los últimos que inicia recién. Va a iniciar con prueba de jugadores. Y bueno, ha anunciado en sus redes sociales que ha renovado 3 de sus jugadores, que claro, son, ahí hay uno que es Juan Cárdenas, bueno, también estuvimos hablando del Pidu, Loaiza, Héctor Mardones, Piero Cáceres, Isaac Estay era otro de los que renovó. Bueno, y recordamos también que La Pintana se le fue medio club a Rodelindo Román. Desde el arquero se fue Fabián Bustos, Byron Manque, Israel Muñoz. Israel Muñoz, que yo lo vi en su primera práctica, cuando fui a buscar la copa ahí. Carlos Sbeck, que emigró a Lautaro de Buin. Bueno, ahí está el llamado a pruebas masivas también en La Pintana el jueves y viernes. Estadio Municipal de La Pintana, cancha número 2. Ojo que cambiaron el horario. Importante, 8. Porque ahora las pruebas van a ser en la mañana. Esperar, sí, que puedan solucionar y que puedan entrenar en la mañana. Lamentablemente el año pasado
al final del torneo tuvieron complicaciones por el tema de estallido social y como iba a entrenar en la tarde les complicaba, así que van a utilizar el estadio, esperar que se les pueda facilitar porque ellos entrenaban en la otra cancha, o sea, que claro, queda en Santa Rosa. Complejo con la Rosa. Claro, con Gabriela, y ahí era un poquito complicado. Y los otros equipos, bueno, ya hay, durante el tiempo van a ir anunciando para ver qué se va de competición en esta tercera A. Yo creo que el peso más grande en la tercera A, por nombre en estos momentos, pero me refiero no por antigüedad ni nada, sino que lo vendría teniendo Limache, porque claro, ya lleva 2 años ahí, en la quemada, por así decirlo. Justamente, tú lo pero lamentablemente se le fue una de sus figuras y de sus estandartes, que nuevamente jugó Popín Castro este fin de semana. Nico, ¿cómo anduvo? Sí, bueno, está complejo. El tema es que yo siento que le faltan minutos. Creo que le cuesta un poco adaptarse, y cuando ya se adapta y toma el ritmo que él sabe, creo que ya se está acabando el tiempo. Entonces creo que los 20, 25 minutos que le da el profe Ronald Fuentes, creo que no son suficientes para que él demuestre lo que él nos tiene acostumbrados. Gonzalo, te puedo molestar, puedes buscar ahí las redes sociales de Rolindo Román, porque me están hablando ahí de La Pintana, me dicen que Javier Castro es el que se había ido a Rolindo Román, el arquero, ¿no? Sí, era, me parece que uno de los arqueros. Si lo pueden chequear, porque me dicen que volvería a La Pintana. Puede ser, porque una cosa es el anuncio y otra cosa es la inscripción oficial en ANFA. Mientras los papeles no estén pasados a ANFA, y ANFA recién comenzó el martes, no... Claro, no, obviamente son lo que se habla de palabra. Sí, exacto. Ellos pueden ser anunciados muchos jugadores. Mientras no estén inscritos, no son oficializados, claro, y no están participando oficialmente en el club. Así que hay que ver qué pasa con esos. Por ahí hay varios jugadores de Rolindo que no han sido anunciados, pero están sí haciendo pretemporada. Regaló también acá el arquero de Aguará, uno de los buenos arqueros, la participación de la Liga de Descenso. Está entrenando con Rodelindo. Veamos el caso de Julián Márquez, que vimos que estaba en busca de club, pero está haciendo igual la pretemporada, al parecer era cupo, y los cupos ya estaban... están claro, ahí lo estoy viendo. Matías Burgos, y está Javier Carrasco. Claro, Javier Carrasco entonces volvería a La Pintana. Hay que ver cómo se concreta ese tema, porque muchos son acuerdos de palabras, son oficializados antes de ella, hay que ver... Bueno, están haciendo un trabajo bastante profesional, están ahí entrenando casi doble jornada, se fueron a un complejo, yo he visto bastantes fotos, están entrenando en la Liga de Fútbol, amigos, pero... ¿Rodelindo? Sí. Peumo parece que sí, van. Peumo, Colín, no sé bien el... Ahí está el arquero en la fotito anterior, mira, el arquero que venía de Aguará, uno de los buenos arqueros que había hecho juveniles en San Joaquín, fue el arquero revelación el año pasado, participación en Aguará. Precisamente en Aguará. Bombazo ahí mientras lo buscamos, pero dejamos para tercera edición, o sea, para tercera vez, dejémoslo ahí, se anunció para tercera vez. Lo que quería decir yo, dentro de este sistema, ¿no? De los fichajes, de que si van, no se van, yo creo que también los jugadores, cuando te llaman de un club, si hay mucha expectativa, pero después cuando tú llegas al club y ves que a lo mejor hay dos o tres en tu posición, yo creo que por ahí empiezan a echar de menos al club, donde uno hizo una buena campaña, chuta, y te das cuenta que en el club al que vas a ser la tercera o cuarta opción. Sí. Nico, claro, nos llegó un saludo aquí de La Pintana, que colocan Viviana Guevara Morales, coloca un saludo a todos en el panel desde La Pintana para este año sea un mejor año para el club. Pintana Unida, postdata, ya puse a dieta el Pidu para que yo ya no le digan más gordito. Saludos a todos. Es con cariño, nosotros lo le decimos porque obviamente queremos que nosotros, que lo vimos jugar, lo consideramos el jugador más talentoso de la tercera edición del año pasado, pero ese detalle tenía que mejorarlo para ser más profesional, y creo que si mejora esa parte va a andar muy bien este año, y esperar que le vaya muy bien al Pido, así que no me lo regaloneen tanto con comida. Oye, así que, vamos a saludar, sí, muchachos, voy a saludar ahí a Iván Fabián Manetti, que también lo está viendo, el presidente de La Pintana, así que un saludo ahí. Le mandamos un saludo. Bueno, recordar entonces que van a hacer pruebas masivas entre jueves y viernes a las 8 sí, y media de la mañana, llamando ahí a ver cómo se va a conformar este plantel 2020. Nico, ¿otros comentarios que hay? Vicente Olivares, nuevamente el ex capitán de Trasandino, hoy jugador de Ranco, coloca nada que envidiar a un programa televisado de renombre. Felicitaciones. Le mandamos muchos saludos, muchas gracias por el saludo que nos manda. Había un comentario antes, Gonza, mira, importante también un datito sobre el Imache, justo arriba del de Vicente. Ah, sí, el de Diego Díaz lo mandó un jugador que llegaba de San Luis de Quillota al Imache.
Entonces, no alcancé a ver el nombre. Ahí está. El Limache llegó Kevin Catalán, ex San Luis de Quillota, arquero. Ya, muchachos, así de rápido la tecnología. Entonces estaría recontra reconfirmado Javier Carrasco, volvería entonces a la Pintana Unida. Vamos a ver entonces cómo va a andar uno de los puntos altos también de la Pintana. Y son todos estos movimientos que hay en la tercera división A, que habíamos tenido un poquito abandonada, pero era por este tema. Faltaba información de los mismos clubes expusieran para los medios. Pero es obviamente porque el proceso de tercera A comienza un poco después que el de tercera B. Entonces los equipos privilegian un poquito alargar las vacaciones por temas económicos también, porque no van a estar en enero y febrero, entre comillas, pagando si no están compitiendo. Y la Pintana, que tiene un gran desafío, equipo debutante que no pudimos observar en la final. Gran partido hizo la Pintana frente a Rodelindo, y que también tiene que hacer un buen papel en la tercera A. Bueno, nosotros, terminado el partido, lo conversábamos con Mauro. Es un gran desafío porque, bueno... Sí. Lamentablemente no puedes comparar el poder monetario que tiene Rodelindo Román con un equipo muy humilde y del pueblo como es La Pintana. Se sabía que Rodelindo le iba a llevar muchos jugadores. Ahora sí, la tarea está en renovar los jugadores que tiene y en buscar jugadores que puedan suplir las grandes bajas que tuvo el club. Y está bueno eso que hacen llamada a prueba, porque es la periferia donde está el talento, hay que buscarlo. Carlos, ¿cómo alcanzaste a vivenciar? ¿Viste algo de la final de entre Rodelindo y La Pintana? Que entre comillas, ahí llegamos al pic más alto de entre comillas nivel de la tercera división B. ¿Cómo crees que anduvieron esos dos equipos? ¿Si es que viste algo de ese partido? Solo leí, ¿ya? No lo vi. Pero así como decía tu colega, claro, o sea, cuando tú tienes el apoyo y tienes las lucas para poder lograr cosas, es mucho más fácil. Todo el mundo quiere jugar en el equipo de Vidal, claro. Entonces al final tienes la opción de que todos llegan, entonces ahora, te quedas con lo mejor, ¿no? Por contraparte, La Pintana sin esa herramienta, a puro talento nomás, que es la única manera de bueno, de... vendría siendo un Mayek Unido de la Araucanía. León de La Pintana, entonces. Claro, no, mira, yo creo que bueno, nosotros en segunda estuvimos disputando con la Pintana también. Y efectivamente son equipos de esfuerzo. Sí. Yo creo que finalmente hoy día esos equipos son los que marcan la pauta para lo que va hacia arriba. Ya, yo creo que de ahí es donde salen la gran mayoría de jugadores. Si bien es cierto, tú dices, no, se fue toda la gente de La Pintana a Rodelindo. Por algo es. Obviamente. Es porque están haciendo un buen trabajo. Sí. Sí, y bueno, y ahí la tuvimos, mira, la semana pasada a la capillosa, la cortita. Sí, el de la que hablábamos, del deseo de todos los equipos de tercera edición al anhelado campeonato, que es muy difícil. ¿Qué opinas de ese, de que sean 36 equipos aproximados y un 2% solamente? Casi no va a haber. Dos equipos son 36 los que... equipos, dos suben. Así de corto. ¿Cómo ve ese? Hay que jugar. Pero con la sorpresa que se podría dar como este año. Hay que jugar. Subían dos y subieron pero, seis. Sí, pero otro año no creo que haya estado. Fue una promoción que se hizo ahí. Es que ahora ya no se va a hacer porque obviamente no se puede por el tema ya de que... Ya se equiparó todo. Sí, y de segunda tienen que descender. Ya está anunciado que descienden tres. Entonces eso va a completar los cupos de acá y de tercera vamos a ver cómo van los descensos. Sí. Así que y lamentablemente, fue algo express. Y donde más se pierde o se tiende a cargar las manos hacia las divisiones de más abajo. Sí. Claro, el año pasado salieron favorecidos los de tercera vez que pudieron ascender, pero este año vamos a ver cómo van los descensos. Solo suben dos. Sí, solo sí, eso dos. Ya está. Solo suben dos. O sea, las reglas seguirían igual, si esa fue un cambio ahí. Lo único malo que para los equipos de tercera A el quedarse esa posibilidad de jugar con equipos de segunda, con lo que es Copa Chile. Recordamos que el año pasado fueron cinco, este año solamente, poder decirlo, ¿no? Serían dos, porque Rodelindo Román tiene el premio por salir campeón y veremos cómo definen a los otros dos. Hay que ver, claro, si es que eso lo decide ANFP por invitación o ANFA. No, ANFA lo decide. ANFA es el que organiza la Copa Chile. No, pues ANFP organiza Copa Chile. Hay que ver si los cupos, a eso me refiero, si es que los Copa Chile es ANFP. Lo vamos a averiguar. ¿Qué dice nuestro amigo? Muchachos, la Copa Chile la organiza la ANFP. Y en conjunto con ANFA hace las consultas para ver los equipos que son invitados a participar dentro de la temporada. Copa Chile es un campeonato oficial de ANFP. Exactamente. Lo dejaremos pendiente, dijo. A ver, Diego, ayúdame. Contreras Zapata, si no pierde, empata. La camiseta. Oye, buena camiseta. Sí, mi amigo de Birke, ahí estuve visitando ahí. Kerry Molina, estuvimos
viendo cómo se preparan ahí en Pirque, un gran trabajo. Pero estamos en tercera todavía, ¿no? ¿O usted, no, ya, usted, ya, el señor conductor, ya vamos concluyendo ese tema de tercera. Ahora pasamos a algunos datitos sobre tercera división B. De los, obviamente, los equipos nuevos, empezaron las pruebas en el Corporación Puente Alto. Sí, uy, tuvo casi dos, deben haber ido unos 200 jugadores a probarse más o menos. Yo tengo dos amigos ex Jiré que estuvieron participando, les fue por el momento bien. Tienen que seguir pasando filtros, tal filtro, hay que ir viendo cómo se arma el plantel para este año. Hoy hubo un anuncio del club Atlético Oriente, la gente de Lo Barnechea, que vamos a tener próximamente acá en el estudio también. Próxima semana, que está también en su proceso de pruebas, que es un equipo que había ya postulado, estaban en los procesos, así que armando. Una noticia de Corporación Puente Alto. Cuéntenos. Sobre el entrenador. ¿Quién sería? Tiene arraigo ahí. Es hermano de un seleccionado nacional que vive en Puente Alto. Son malos para la divinanza. ¿De Charles Aránguiz? Sí. El hermano de Aránguiz va a ser el entrenador de Corporación Puente Alto. Así que esperar que tenga buen apoyo, porque ahora toda la gente ama más a Aránguiz que a Vidal, así que hay que ver si ahora toda la gente quiere participar en el equipo del verdadero rey, como dicen. Muchachos, vamos con las redes en estos momentos del cuadro de Atlético Oriente, también equipo que debuta en la tercera división B. Sí, aquí está, bueno, vemos sus redes sociales, ahí es donde están llamados a pruebas, se están presentando ahí a su gente, ya el proyecto que están haciendo para esta temporada 2020, la invitación fue extendida, la gente aceptó, así que va a estar la próxima semana. ¿Va a estar el presidente, Gonzalo? Sorpresa. Porque estamos conversando con la gente de Atlético Oriente, pero ellos están muy entusiasmados. A todo esto, aprovecho de hacer el anuncio. Todos los equipos de tercera división que quieran tener acá un espacio se contactan con nosotros a través de nuestro Instagram, el cual es Ataque Directo Radio, para que nos puedan escribir. Y acá quiero hacer un pequeño alcance, muchachos, si ustedes me lo permiten, claro, sí, está. Sí, por supuesto, dale nomás. Tenemos una compañera del staff del fútbol femenino, que es Marisela Chelita Pérez. Ella está haciendo una rifa en estos momentos porque tiene que costear su operación. Ella se cortó los ligamentos, así que estuvo mucho, mucho tiempo stand-by, se tuvo que operar. Le salió, ustedes comprenderán cómo el sistema de salud en este país, muy, pero muy cara esta operación. Está en la última fase de su rehabilitación y estamos realizando una rifa en conjunto que vamos a promocionar acá en vivo y en directo en Ataque Directo en marzo. Así que les pedimos su apoyo. Pueden ver ahí el afiche de Ataque Directo para que puedan apoyar a nuestra compañera. Y interesantes premios, vamos a agregar otros premios más. Y se pueden contactar para comprar el número, que está a 2.000 pesos, al Instagram, @marichelapérez, o al WhatsApp, +569 936 595975. Y volviendo a lo que le estaba comentando, todos los equipos de tercera división A o B que quieran participar de nuestro programa, acá al Instagram que están viendo en estos momentos, en Ataque Directo Radio. Y lo otro que también le quería consultar a usted, mi estimado presidente, es lo siguiente, que tiene relación con este tema. Si bien son una categoría amateur la tercera división, ¿creen que ya sea el momento de que los jugadores estén asegurados de una buena vez por todas? Me tocaron un punto débil. Yo soy corredor de seguros. Entonces, si tú me dices que si un jugador tiene que estar asegurado, yo creo que sí. Ya hoy día un chico de 18 años que lo quiebras o lo quiebra un colega de futbolista, puede no volver a jugar nunca más. Porque uno de nuestros muchachos acá, que es Mauricio, que nosotros también lo ayudábamos también en su proceso, también lo pasó bastante mal en su momento, le ha costado volver, y él mejor que nadie sabe la situación y la realidad. Mira, habría que partir por algo, creo yo. Siempre hay que partir por algo. A lo mejor no tener una póliza, digamos, para todo lo que son los gastos médicos, operaciones, ese tipo de cosas, porque finalmente dentro del mercado asegurador no hay muchas compañías que logren hacer eso, sobre todo para el tema del amateurismo, ¿ya? Pero sí, a lo mejor una póliza de accidentes personales, la cual te permita en algún momento, oye, se te cortó tu carrera debido a una lesión y no puedes seguir jugando, se te indemnice con una cantidad de dinero que te permita, por último, empezar un negocio o ver cómo tú lo quieras invertir, o si tienes familia, poder apoyar a tu familia, porque básicamente quedas sin trabajo.
Sí, a mí me pasó y fue eso, era mi último año en tercera y tras la lesión no se me alargó tanto el proceso que al final perdí el año completo y es complejo el tema de los seguros. De hecho, ahí por varios conocidos fue el DT de un equipo que vino acá de Brisa del Mar, por el profe Cristian Rivero, que me ayudó con un contacto de un seguro que él facilitaba a través de jugadores de Palestino. Entonces ese seguro en la clínica Dávila lo conseguí. El tema es que, claro, no es llegar y pancelar y al otro día estoy listo. O sea, no, es un proceso largo, que se activara el seguro. En ese proceso al final mi lesión se agravó y se me ha alargado porque de solo ligamento fue a menisco. Entonces también corremos ese riesgo de ir agravando la lesión y se prolonga todo. Y al final es un tema que lamentablemente ANFA tampoco presta mucha ayuda porque nosotros hemos visto, está la clínica ANFA. Pero eso te iba a decir yo. Lo esencial sería, a ver, para futbolistas, o sea, si hay una clínica, lo primero es una resonancia, que con lo que el kinesiólogo o con el médico tratante pueda ver qué va a pasar con el jugador, porque es lo que va más en profundidad, porque no sirve una simple radiografía o algo. Entonces ellos deberían tener como mínimo para la resonancia, porque es un costo bastante grande, o sea, por parte baja una resonancia sale 90 mil pesos, 60 mil pesos, y si es jugando... El jugador va a la clínica y le dice, no, necesitamos la resonancia para poder atenderte. Claro. O sea, no, sí. Mucha ayuda no se presta. Entonces es que creo que ese es uno de los puntos donde ANFA sí podría ir, hay que ir mejorando. O sea, todo siempre hay que irlo mejorando, creo yo. Sí. Todo. Yo creo que ANFA en algún momento tiene que ser a lo mejor un ente un poquito más profesional. Separarse de... No digo que no sean profesionales para trabajar, sino que en cuanto a sus normas, a sus contratos con digamos con los jugadores, cierto, que cada club tenga, cierto, una especie de convenio para que el jugador se pueda atender y se pueda sanar, digamos, ya, y que no salga del bolsillo de él. Creo que son cosas que hay que ir conversando con la ANFA, que uno tiene que ponerlas sobre la mesa cuando tiene una reunión de presidentes, ¿cierto? Yo creo que todos queremos cuidar nuestro patrimonio. Hoy día nuestro patrimonio son nuestros jugadores, ¿ya? Entonces, si no los cuidas tú, ¿quién? No puedes tirarle la pelota, como se dice, a él para que se cuide solo, si está trabajando, entre comillas, para ti. ¿Me entiendes? O sea, nosotros gracias a Dios allá contamos con el apoyo de la salud municipal, del hospital también, de los kinesiólogos del hospital. En ese sentido, Magic Unido nunca ha tenido un problema. Siempre han estado las puertas abiertas para atender a los jugadores, ¿ya? Y por costo cero. Qué bueno. Pero eso tampoco hemos tenido. Yo vi mientras Magic estaba en segunda, jugadores que estuvieron todo el año recuperándose, que no jugaron. Que eran cartas y no se lesionaron y tuvieron que recuperarse allá. Mira, el profe Tulio me manda un audio y dice que Mauricio Lara hizo 10 goles el año pasado estando lesionado. Que se preocupe ya los muebles para la casa, que lo tienen ahí, tiene que ir a barrer la casa nueva. Así que, igual anotaron 10 goles, me dice. Sí. No, de hecho el lunes, no, sí, ayer lunes anoté uno en el entrenamiento y ya me lo sumaron ya. Así que vamos, el primero de la temporada ya está listo. Vamos sumando. Ahora que estamos hablando también un poquito de tercera D, Nico, la bomba, y como decía Alexis, sí. Que a ver, ya dejó de ser un poquito ese, por así decirlo, ese bombazo que se hablaba antes. Hoy es más una realidad el tema de los jugadores y los cuerpos técnicos que migran a buscar oportunidades afuera. Y Aguará, en uno de esos proyectos, tenía un contacto y a través de quien fue DT el año pasado, Nicolás del Río, que tenía unos contactos para afuera y al final para este año se concretó y se llevó a 3 jugadores. Nico, ¿tú los tienes por ahí? Sí, se llevó a 3 jugadores a Taiwán a jugar. El técnico Nicolás del Río, quien en un principio viajaba ayer lunes, decían en el post de Aguará, va a ser parte del cuerpo técnico de ese club. Y los jugadores fueron Diego Ramírez, el Piti, Matías Virches y Esteban Vázquez. Ahí está, al Red Lion Football Club de Taiwán. Este contacto, bueno, uno de los equipos que dio el gran anuncio con esto fue en un momento Curacaví, quien tenía con el un equipo español en un principio, el Leganés, tenía un acuerdo, tenía por contacto del profe Francisco Arce, quien fue exjugador de fútbol de Católica, empiezan a generar estos contactos y hay varios jugadores que comienzan a emigrar. Bueno, veíamos el caso hace poquito de Ranco, del jugador que lo traían de vuelta desde China. Tenemos el caso de Alan Manso, que emigra al fútbol de Tailandia, Indonesia. Indonesia, una de las plazas donde varios jugadores van a hacer la vuelta larga o que quizás ya no, por edad, no pueden cumplir acá, van a hacer su recorrido.
afuera. Tenemos varios jugadores que buscan esa oportunidad o tienen el contacto y lo pueden hacer, y es una buena vía para ampliar un poquito el currículum o no dejar de vivir de esto del fútbol. Es importante esto que está haciendo el profe Nicolás del Río, que al parecer seguirá. Sí, quizás va a seguir ahí en Aguará, pero va a estar este contacto directo, y aparte es un atractivo para que los jugadores ahora también vean a Aguará como un buen enlace. Trampolín. Claro, obviamente todo esto se tiene que ganar con trabajo, no es llegar y jugar dos partidos en Aguará y ya querer jugar. Porque, de hecho, eso quería puntualizar, el tema este de que hoy en día los jóvenes ha cambiado un poquito la mentalidad del querer todo más rápido, como creen que, bueno, se dieron dos Copa América en dos años donde ellos ya estaban listos. Y ahí es parte importante del psicólogo, manejar ese poquito de ansiedad, de que esto es un proceso. ¿Cómo ves tú ese cambio que ha generado un poquito en el fútbol en los jóvenes? Sorry que sea tan díganos, no sé, tan díganos, directo, díganos, pero, si aquí estamos para, pero creo que no hemos ganado nada. Es el tema. Ya, creo que no hemos ganado nada. O sea, son Copa América, solo América. O sea, si hubiésemos ganado una Copa del Mundo, te creo, futbolicémonos. Pero la verdad, no hemos ganado nada. Ya, es una Copa América, son como amistosos, con un poquito más de énfasis, pero no es una Copa del Mundo. ¿Me entiendes o no? Sí, a sí, lo sí. Que quiero llegar. ¿Ya? O sea, sí, hubo un logro, hubo un cambio de mentalidad, llegaron técnicos nuevos. Bien, maravilloso, hubo más profesionalismo, perfecto, pero nos falta mucho. ¿Cree que tiene que ver con el tema de estos llamados representantes? Que por ahí llegan y al tiro le sube el humo a los muchachos, que te tengo un contrato aquí. Bueno, ya lo vieron. Ya lo vieron. Sí. ¿Ya? Pero no sé. Ese es su negocio. Ese es el negocio del representante. Ahora, ¿a ustedes le han llegado alguna proposición de algún representante de jugadores o algo así? No, nada. Yo creo que tercera vez es muy poco lo que se ve. Ya más son, yo creo, representantes regionales o locales o profesores que quieren llevar a un alumno o un pupilo a que se pruebe en algún club un poco más grande, Huachipato, Temuco, no sé. Pero como representantes propiamente tal, por lo menos yo no he tenido la oportunidad en este año que no participamos, era como complicado que alguien nos contactara. Pero, Carlos, acá te tengo uno, mira. A ver. Alexis González. Fichaje. No, y nos vino el que tenemos acá, Tulio Pinilla, jugador que traíamos, se lo estaba pololeando y hacía un anexo. Sí, lo estaba contratando para el cambio de casa, parece, necesitaba gente para mover muebles. Bueno, Alexi, con respecto a la foto, Boris Muñoz te está mandando saludos aquí, dice, un saludo a Alexi González del Club Deportes Pirque, gracias por vestir nuestra camiseta del club. Sí, muchas gracias por la invitación. Estuvimos conociendo un poco de cómo están iniciando su proceso, cómo plantean este año. Creo que es ambicioso lo que tienen como propuesta. También no les voy a mencionar, obviamente, porque si no sería dar luces de lo que va a ser su puesta en escena, pero es una forma distinta de jugar fútbol y es lo que le falta en realidad al fútbol chileno. ¿Lo puedo decir o no lo digo? Sí. Van a buscar poner un poquito más de intensidad al fútbol. Y eso lo están haciendo a través de un trabajo del cuerpo técnico. Lo tengo por aquí, lo tenía anotado. Déjeme buscar mi tablet. Mientras tanto, muchachos. ¿A ver qué dice ahí? Bueno, Heriberto Solís Ortega coloca: el Rodi sin duda es pura plata. Pero ojo, un club sin hinchada no tiene futuro. Son la... Ahí las visiones de toda la gente. Son de la entraña, ¿no? No, es que al final todo suma. A ver, tiene que haber hinchas, tiene que haber dirigentes, sí, tiene que haber jugador. Todos hacen el club y obviamente todo ahí. Como lo dije en un momento, obviamente uno tiene ganas de ganar, pero a veces el equipo del frente también tiene más ganas y más cosas y más recursos. Un poco como respondiéndole a nuestro comentarista ahí el tema de un equipo, entre comillas, medianamente nuevo. O sea, el presidente nos podrá decir cuánto cuesta darle la identidad a las personas que viven cerca, primero que todo, de la zona donde está el club, y después ampliarlo a que gente quiera ir al estadio. Creo que es muy difícil, no creo que se consiga en dos años. Sí. Y por lo otro también, es cierto, es como, más que nada, como dice usted, es bueno tener la herramienta, el tema del tema económico, pero también es bueno porque tú trabajas de una mejor manera y logras competir de igual a igual a cualquiera. Entonces, yo creo que por ahí el decir que Rodolindo tiene mucha plata o que el tema del CDF
no es un argumento como, porque al fin y al cabo son 11 contra 11. Lo dejó demostrado La Pintana, que a lo mejor tiene mil adversidades que Rodelindo no tiene. Entonces, el decir eso yo creo que ya es como lo más básico. Bueno, una opinión de nuestro amigo Diego Díaz, que dice: pero son Copas Américas, que Chile no tenía en 100 años casi. Al final sí se logró ganar algo, pero a Chile le pesó el recambio. Se pierden literalmente en Argentina. Está Musso, Martínez, Floyd, Uruguay, Amrabi, Vecino, Fernández, etcétera. No es que no se haya ganado nada, estimado, es tema de mentalidad. Y que se mantenga una base propia que Chile ya está perdiendo. Yo ahí no concuerdo con Diguito, porque al punto que quizá apunto, o sea, ahí valga la redundancia, es que obviamente si miramos son solo dos copas, y como dice él mismo, Argentina está teniendo un recambio y Chile en estos momentos no lo está teniendo, entonces por eso no hemos ganado nada, porque fueron dos copas con un grupo que después, o sea, van a pasar 100 años más y no lo vamos a tener. Haber ganado algo realmente sería acá, si es algo de éxito, sería un mundial, apuntando alto como siempre nosotros le hicimos un homenaje a Eduardo Bombaré, que era ganar algo grande, que era ganar realmente un mundial con Chile, y que después de eso viniera un gran proceso de trabajo y cosas buenas, no solamente decir que nos ganamos dos Copa América y ya está, porque hoy en día vemos los equipos, la participación en las Copas Libertadores Sudamericanas, o sea, seguimos siendo hasta la misma participación y entre comillas casi la cenicienta de lo que es las competiciones extranjeras. Entonces, por ahí, por ese punto, yo creo que todavía no hemos ganado mucho. O sea, fueron dos copas. Que lo que pasa es que tiene que también ver con el proceso. O sea, cuando estuvo ahí el proceso de San Paolo y qué sé yo, después viene Rueda y es otro tema. O sea, yo creo que ahí no se siguió con el ciclo que se venía planteando. Pero yo creo que ese es un tema que da para largo y enfoquémonos en tercera, por favor. Bueno, otro auditor ahí que nos comenta que dice que salieron de Quintero, de tercera división. Matías Godoy, Matías Carvajal, quien está jugando en el extranjero, el propio Alan Manso, Daniel Castro, quien tuvo sus inicios en Quintero. En Quintero, fue el primer club de tercera división en el cual vistió, Claudio Figueroa, y una docena más, dice. Mal por el entrevistado, tirando más bajo la categoría. Al bueno, contrario, estamos tratando de profesionalizar. Sí, sí, a veces no se entienden en los puntos de vista. Sí, pero mandamos un saludo también a Pablito. Un saludo también ahí que Pablo Andrés Guajardo nos coloca. Saludos, amigos. Un abrazo de gol. Un saludo a Pablito Guajardo, que creo que después vamos a hablar aquí con el presidente, que también fue recomendado para allá por Magic Unido. Sí, un jugador que ahí dijo: hablen, por favor, déjenme bien parado. Saludos, Pablito. Claro, le mandamos un saludo a Pablito, que el año pasado jugó en Ranco, jugó también por Giré, así que tiene ahí su pasar por tercera división. Para terminar, disculpen el tema de Pirque. El cuerpo técnico nos falta. Técnico, sí. Ariel Aravena Soto, jugador de Magallanes, entrenador INAF y dueño ahí de Soccer Fitness. También asistido como preparador físico por su padre, Ariel Aravena Troncoso, preparador de Educación Física de la Universidad de Chile y profesor de atletismo. Como decía yo, se viene un cuento bien atractivo en Pirque. Ahí estamos viendo al nuevo asistente técnico con el tema de que es como el deporte del futuro. El profesor Ariel va a trabajar con un tema que se llama neurociencia. Lo he escuchado. Y el padre también va a trabajar un tema con el tema de la velocidad. Así que, como decía yo, una propuesta bastante interesante, novedosa, en el cual ellos buscan destacar de los demás equipos a través de la intensidad y trabajando el tema mental para que los muchachos jueguen, entre comillas, como de memoria. Esperar que se dé, que estas buenas nuevas propuestas, nuevas iniciativas, no solo queden en el queremos que sea, sino que de verdad se dé, porque muchos equipos, obviamente, después de lo de Bielsa, todos querían jugar como Bielsa, claro. O todos quieren jugar como... Es muy distinto, porque obviamente, y de hecho quiero citar ahí un poquito una frase que dijo la semana Bielsa, que salió replicada por una página, estuvo, si lo puedes buscar, mira Gonza, en la página de Cacique Oficial, donde replicaron una frase o un comentario que hacía Bielsa, donde su estilo de juego al final es más criticado que alabado. Porque va mucho del fracaso,
pero el fracaso en un país donde es más visto, no tomando como... el fracaso como un aprendizaje, claro. como yo vi el fin de semana el partido del Leeds, donde ganó 1-0, donde el gol que tuvieron que hacer fueron casi 10 rebotes, pero donde habían metido casi los 10 jugadores en el arco, donde eso es una real intensidad, donde obviamente te arriesgas a que te puedan meter 3 o 4, pero no pierdes tu idea. Y es ahí el punto importante, porque ¿qué pasa con Pirque si después de los primeros tres partidos, después de tanta intensidad y obviamente cuestan... tiene que buscarlo de una manera inteligente. Por eso, mira, a lo que voy yo, mucha intensidad y puedes trabajar muy bien, pero a veces no te sale el gol. ¿Qué variante vas a tener? Y si te llegan una vez y te hacen un gol y empiezan las críticas y dices, pucha, ¿sabes qué? No nos está dando resultados. Porque el verdadero trabajo se va a ver prolongado en 10 fechas, no en que en 3 fechas no te resulte y después digas, no, o sea, es que mejor... No. Hay que darle un tiempo. Claro, exacto. Lo que apuntan ellos, no hay que criticar tan rápido. Claro, sí. No, lo que apuntan ellos es poder cambiar la imagen que dejaron el año pasado. Vimos que tuvieron 4 entrenadores distintos, a una semana de comenzar la competencia se le habían ido 8 o 10 jugadores, entonces eso lo dejó muy mal traer. Eso es lo que buscan, estar firme en la parte dirigencial. Y también, como decías tú, trabajar de una manera escalonada, que el entrenador con la dirigencia todos sigan una misma línea. Mira, ahí está la frase donde Marcelo Bielsa dice que él es muy rechazado en su país, porque obviamente Argentina es un país elitista, no, donde privilegian el éxito, y a eso voy un poquito con que, claro, es una propuesta nueva y muchas veces es 50% el trabajo, o a veces se maneja en más porcentaje o menos entre cuerpo técnico, y al final los jugadores son los que rinden y deciden en la cancha. Exacto. Porque ellos pueden decir, pucha, en la semana trabajamos excelente, ¿y qué pasa el fin de semana? Por ahí vienen las críticas, quizás lo que pasa en Colo-Colo, porque Mario Salas para afuera puede decir, pero si en la semana trabajamos bien y el fin de semana, no sé, contra Audax, quedó demostrado el Insaurralde, de un jugador de experiencia sale jugando por al medio. O sea, ese problema no es de Salas. No, pero... Yo te entiendo el punto, Alexis. Yo lo que voy es que obviamente... A lo que yo quiero con Pirque es que eso, que ojalá les vaya bien, que no quede solo en palabras y que puedan replicarlo tanto en sus jugadores como en el proyecto a lo largo de todo el 2020, no que solamente sea, porque en tercera división hemos escuchado muchos equipos que vienen con ese discurso de no queremos hacer esto, y obviamente bien por ellos que lo hagan, pero obviamente que no quede solo en el discurso, sino queremos que quede, lo puedan plasmar. Exacto, plasmar en el año, porque sabemos que es una categoría muy difícil, porque la planificación para empezar es difícil, o sea, son 3 torneos distintos, donde la curva que trabajan los DT, lo hemos comentado, es distinta, porque es un campeonato que se juega de marzo hasta diciembre, o sea, el que quiere ser campeón tiene que estar bien, no solo con 11 jugadores, sino con un plantel, es un torneo de plantel, entonces es mucho trabajo, y por eso digo, ojalá que les vaya bien, pero hay que tener ojo con... Plantel completamente renovado. Sí, obviamente. 2 o 3 quedan de... De hecho, yo vi por ahí una foto, una de la incorporación, un amigo mío que... ¿Gasparín? Sí, Cristóbal Aravena, sí. Que ya estaba listo y que se está recuperando también de su operación de ligamento. Así que, por eso te digo, el mayor de los éxitos, pero a eso te digo, ojo con... Obviamente tienen que tener... Por eso te digo, el mayor manejar de los... todas las facetas del juego. Exacto. O sea, en tu momento de ataque, ataca. En el momento que tenés que defender. Yo creo que ahí los equipos tienen que aprovechar en su momento. No es solamente cuando tú, entre comillas, planteas ser... intenso en la parte ofensiva, ¿no? También la parte ofensiva. De hecho, pero, hoy en día vemos a un Liverpool que le costó 4 años ser el equipo que es hoy día, y no dejaba de ser intenso, sino que obviamente tienen que un proyecto que los jugadores tomen, porque obviamente el jugador, ellos si van a implantar algo nuevo, el jugador también tiene que adaptarse a eso nuevo. El chileno es muy impaciente. Claro, es complejo. Si no le resulta, se va a frustrar el jugador, y qué va a pasar en ese ámbito. Ahora, por contraparte, lo que tú dices de Bielsa, al revés de nosotros, o sea, nosotros nunca ganamos nada. En cambio, a la contra de ellos siempre ganaron todo. Y ahora en estos 20 años no han ganado nada. Entonces, por eso a lo mejor se le critica tanto, porque juega bien, que se dio todo eso, pero no han ganado nada. Entonces, eso también va en respuesta a esa gente, a ese análisis en frío o caliente que hacen los hinchas, porque ellos venían de ser los mejores del mundo siempre, o estar dentro de los primeros o segundos. Entonces, creo que por ahí. A nosotros nos cambió la mentalidad, a lo mejor de manera más rápida, de que queremos llegar al tiro a ser los número uno. A ellos, lamentablemente, siendo los número uno, tienen que darse cuenta que ahora son los terceros o los cuartos. Entonces yo creo que son distintos puntos de vista que, lamentablemente, no resisten mucho análisis. Sí, mira, hay un comentario ahí de Don Boris Muñoz. Nico, que dice, sí, pero muchos
Sí, pero muchos dieron por muerto a Pirque y salvó la categoría. Y ahora es el único club que entrena 5 veces a la semana. Eso es sí. Cierto. Obviamente, si yo no, ahí para que no se malinterprete, yo no estoy criticando ese proceso. Y qué bueno que lo hagan. De hecho, yo conozco otros muchos equipos que también entrenan 5 veces a la semana. No es el único. Y qué bueno que se esté incorporando, porque sí. Otra vez, obviamente, hay otros equipos que lamentablemente por disponibilidad de cancha tenían que entrenar de martes a viernes. Y que el horario ahí, como lo comentaba anteriormente, el estadio municipal y. Dependemos de lo que la MUNI sí. nos facilite, entonces es complejo. A eso voy, qué bueno que se esté, pero obviamente esto es un proceso, no que esperar que esto dure. Si van a implementar eso, que dure no solo el 2020, sino que nos proyectemos a que este trabajo venga hacia el próximo año y que obviamente Pirque dé ese gran golpe como. Y dentro de los objetivos que ¿sí? se mentalizan en estar entre los 6 mejores. A ese nivel de presión. Y está bueno que pongan ahí una. Y obviamente estar dentro de los 6 no te dice ser primero, sino que dentro de los 6. Y eso es bueno porque es, entre comillas, una meta alcanzable, porque es difícil decir ya, voy a ser el primero. No. O sea, hay que paso yo a paso. Yo creo que todos los clubes que entran a tercera, su ilusión es estar dentro de los 6. Sí. No sé si todas. No. Yo he escuchado de presidente que. El primer año es mantener la categoría. El año pasado yo conversé con todos te van a decir eso, queremos mantener la categoría, pero ganar, estar ahí por dentro. Salvo la pintana, estar ahí, salvo la pintana que yo tuve el primer acercamiento con Iván en diciembre por ahí, que me dijo, "No, nosotros queremos salir campeón y subir inmediatamente." Mira, yo estuve con un técnico que me dijo, "Yo no voy a ir a perder mi tiempo en gol. Si yo no voy a subir, mejor no voy, porque es un año de retroceso." Yo le dije que bueno, que le vaya bien. Porque yo no puedo, él no me puede asegurar que va a ganar. No, está bien, claro. ¿Me cacháis? Sí, sí. Entonces hay que ser objetivo. Es lo que hablamos, él puede tener muchas ganas de ganar, pero hay ahora en este caso 35 de DTs más que también quieren ganar. No, y tienes que pensar que Angol, por ejemplo, en nuestro caso es una ciudad pequeña, no es Concepción, donde tienes el Gran Concepción, donde tienes 8 o 10 comunas alrededor, ¿ya? Angol que tiene alrededor Los Ángeles, y Los Ángeles está Iberia, 12 quieren ir a jugar Iberia, está en segunda. Sí, ¿me cachai? Entonces es más complejo. Tiene que ser entre el dirigente y el entrenador, porque las personas que me hacían al alcance a mí eran dirigentes. Claro. Los entrenadores no. Nosotros tenemos la suerte, así como hablaba él que entrenaba 5 veces a la semana, tenemos el estadio, digamos, facilitado para que lo ocupemos, digamos, a tiempo completo. De hecho, tenemos utilería, lavandería, todo dentro del mismo recinto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, siempre dándole las gracias a la municipalidad por el apoyo, ¿cierto? Porque sin eso, la verdad es que tendríamos que salir a jugar a otro lugar. ¿Ya? Entonces, eso también es un costo, ¿ya? Que finalmente para la tercera son varios milloncitos. Carlos, sí. Ya estamos terminando casi el programa. Primero que todo, el saludo a la gente de Angol, a la gente que va a apoyar a Malleco este año. ¿Cuáles serían tus palabras? Bueno, nada. La sede, están las puertas abiertas para que vayan a hacerse socios. Eso es lo primero. Que integren nuestro club, que se viene con muchas cosas nuevas para este año 2020. Asistan a sus reuniones. Necesitamos manos, necesitamos de su apoyo. Hay que ponerse con los Morlacos, la ANFA, para poder participar. Ya tenemos el primer paso, que fue entrar, ¿cierto? Hoy día tenemos que participar y bueno, hacerlo de la mejor manera posible. Saludo a la ciudadanía y obviamente a mi esposa, que también estuvo ahí presente, que mandó unos saludos, se la pasaron, pero a mis hijas, que seguramente están viendo, y gracias por el apoyo ahí, bueno, y a toda la gente de Angol. Ahí venían las redes sociales y se me adelantó un poquito la Alexis. No, está bien. Sí, en fin. Mi estimado Carlos, en nombre del programa le queremos dar las gracias. Esta es su casa, por supuesto. Sí, ahí podemos coordinar más adelante otra visita. Y quería comentarle lo siguiente. Nosotros, a nombre de Ataque Directo y también de nuestro auspiciador Newle Print, le tenemos un lindo, pero lindo presente para que recuerda esta visita del día de hoy. Sí, no, sí, ya se ve, bueno, por a cortesía de nuestros amigos de Newle Print. Ahí está el llaverito de Ataque Directo, lo que es la temporada perfecto. 2020. Allá lo vamos a colocar en la sede del club y los vamos a tener. Va a estar ahí, Ataque Directo presente en Angol y en Malleco Unido. Y ahí está, cámara. Ahí sí se puede mostrar. Perfecto. Ahí están los llaveritos. No soy el jugador experto, pero algo me lleva. No, recuerdo de nuestro programa. No, obvio. Son los presentes que nos facilita nuestro gente de Newle Print. La tacita ahí también. Allá vamos a estar, allá va a estar para todas las reuniones, ¿cierto? Y siempre presente, y vamos a alentar a la gente que los apoye, ¿cierto? Y que interactúe con ustedes por las redes sociales. Quiero agradecerles la invitación, un agrado conocerlos, a los cuatro. Y bueno, cuando necesiten de Malleco Unido, aquí estamos, el teléfono está abierto para toda la gente que quiera
saber del club, ¿cierto? Y en qué vamos a estar este año. No, bueno, agradecido a nosotros ahí, vamos a estar siempre en contacto para tener noticias, porque sí, obviamente no siempre alcanzamos a cubrir toda la zona por la ubicación, así que siempre es bueno tener todos los datitos. Nico, antes de, para ir cerrando, algo en las redes sociales. Sí, Rodrigo Alejandro Pacheco, Pachequito nos manda saludos, y saludos cabros, un abrazo Lara y Nico. Me imagino la once que se está comiendo mi amigo Pacheco, está flaquito. Saludos ahí a Pacheco, que aún está sin club, ex jugador de Lampa. Raúl Camus Vázquez coloca: les deseo un buen año a Escuela de Fútbol de Macul, solo necesita apoyo y auspicio, el trabajo sí existe y es bueno. Como sí, la mayoría bueno, de equipos de tercera edición que están en busca de auspicios. Lo sabemos porque lo hemos vivido ahí. Y Boris Muñoz coloca: muchos jugadores de distintos equipos, de distintos clubes, llegaron a Pirque porque dijeron que ellos venían, sí, veían que a pesar de todo Pirque seguía adelante en forma administrativa y nunca bajó los brazos. Y no, futbolísticamente estábamos bien. Además, Pirque es uno de los pocos cuerpos técnicos que tiene 8 profesionales. Eso es muy bueno y habla muy bien de lo que habla Pirque. Tiene un buen cuerpo técnico para lo que se viene este año. Lo que dice es bastante verídico. Siguieron luchando hasta el final. Como dijeron, el profe Tulio fue uno de los que dijo, y bueno, todos lo comentamos, ojo que cuando jugaban la Liga de Ascenso partían todos de acero, sí, todos emparejados. Entonces Pirque fue uno de los que privilegió, siguió con su proyecto, bueno, logró mantener la categoría y este año ya van a por todo, así que ojalá que les vaya bastante bien. No, y dentro de todo lo que es el tema futbolístico y esto que se ha hablado en todas partes, la justicia deportiva, creo que en la tercera división sí se dio eso. En el único división donde se plasmó la justicia deportiva y donde primó fue en tercera división, porque es un club que, entre comillas, si hubiese terminado el campeonato como sucedió en primera, segunda, a ver que lo hubiesen descendido, sí, por secretaría. No tenía ningún punto. Pero, sí, ¿dónde? Pero estaba dónde, mejor armado que San Bernardo, que no, fue el que descendió. Pero a lo que voy yo, en la tercera división, en ese grupo, se vivió y fuimos parte donde se vivió la justicia deportiva, porque un club que todos daban por muerto, que durante el año no consiguió puntos, no siguió nada, en la liguilla se salvó. Sí, obviamente, ahí en estas modificaciones que se hicieron, logró ahí mantener la categoría, sí, así que esperar que este año se le den mucho mejor las cosas. Muchachos, ahí hacer la invitación también a que sigan nuestras redes sociales, a nuestros amigos de Fede Chile, Federación de Hinchas. Recuerda que puedes jugar ahí por el Real Madrid, por el Milan, por todos los equipos que tú quieras. Ahí tenemos nuestros anuncios para mañana también. Sigan a Ataque Directo Mujeres, ahí Gonza va a hacer ese anuncio. Sí, mañana se viene un programa muy, pero muy especial. Vamos a tener a grandes invitados. Tenemos al delegado del cuadro de Arturo Fernández Vial, Carlos Tolosa, así que va a dar una bomba en vivo y en directo el día de mañana acá, eso solamente les puedo señalar. Y vamos a tener en vivo y en directo a Cari Montesi, que es la autora oficial del tema Vamos Niñas, que es el himno oficial de La Roja Femenina. Y quiero aprovechar también de mandar saludos a mi gran amiga Natalia, a sus hijos Luquita, Catita, porque un gran amigo de nosotros de Tu Zona X, que estuvo participando en los programas LDP Magazine, también en Música y Más, que yo tuve el placer de conocerlo, nos hicimos grandes amigos, nos dejó este fin de semana mi gran amigo Lennon Merino Monge. Mañana le vamos a hacer un homenaje porque fue uno de los primeros que apoyó este proyecto, sobre todo el fútbol femenino. Siempre me decía Gonzalo, qué rico que te la juguís por el fútbol femenino, dale nomás, yo te voy a apoyar. Veía nuestros programas, todos los programas de Tu Zona X. Lamentablemente la pancreatitis aguda se lo llevó repentinamente a los 41 años, un tremendo artista que perdió este país, pero en las ondas celestiales sé que nos debe estar escuchando. Te quiero mucho, gordo querido, mañana te vamos a dedicar el programa y este el día de hoy también. Bueno, aprovechamos de mandarle saludos ahí a la familia, para que estén dentro de todo lo mejor, que puedan encontrar ahí la paz. Y mucha fuerza para todo lo que sigue. Así que el mayor cariño desde Ataque Directo. Comenzamos ya a despedir a nuestros panelistas. Bueno, agradecerte Gonzalo por haber estado ahí en los comandos del programa del día de hoy. Agradecer a nuestros amigos de Ñuble Prince, a nuestros amigos de Fede Chile y a nuestro amigo Josman Barber Shop por colaborar con nuestro programa. Nico, muchas gracias por haber participado en el programa de hoy ahí con todo lo que son las redes, los datitos de los partidos que viste, que da hartas ganas de ver fútbol. Pero gracias por el día de hoy. Muchas gracias Mauro, muchas gracias Don Carlos por haber aceptado la invitación de haber venido. Bueno, como siempre, un agrado estar aquí, un agrado hablar de fútbol desde tercera división, que es lo que nos apasiona,
creo que este año, si viene un año de bastantes sorpresas, creo que va a ser un año bueno en lo futbolístico para todos. Mandarle un saludo a toda la gente que nos vio, a la gente que nos aporta con datos, y bueno, un saludo a mi novia que está de vacaciones nuevamente. Decirle que la amo mucho y bueno, muchas gracias por todo. No, quería mencionar ahí, pasaron un bonito día del amor. Sí, después sí. de mucho tiempo pudimos coincidir un 14 de febrero acá, lo pasamos juntitos. Estuvo muy bueno. Qué bueno, eso es importante. Estuvo muy bueno. Alexis, muchas gracias por haber participado el día de hoy con todos sus datitos y toda su información en su renovada y tecnológica tablet. Sí, no, gracias a toda la gente que siempre está dispuesta a colaborar. Estamos haciendo los contactos para poder tener información de todo el equipo. Agradecer a toda la gente que comparte la transmisión, que comenta, porque esa es la única manera de darle una mayor difusión y entregar una información real. Así que nada, será hasta la próxima, si Dios quiere. Así es, muchas gracias a don Carlos por haber estado acá. Bueno, ya invitó a toda la gente, le damos un aplauso por haber participado en el programa el día de hoy. Así que no sé si se le quedó algo por ahí que quiera invitar a la gente. Nada, el jueves parten las pruebas a las 9 de la mañana, sí. Todos los que quieran ir. Luis Ceballos, el encargado de llevar el equipo y de guiarlo, ojalá estar dentro de los 6 primeros este año. Y nada, apoyar el proyecto, tenemos 2 años para poder llevarlo a cabo y hacerse socio de Magic Unido, que hoy día es el rojo león el que tiene que rugir en la cancha. Así es, así que le deseamos el mayor de los éxitos a toda la gente de Magic. Ahí está en las redes sociales la invitación a las pruebas para que toda la gente vaya haciendo crecer a este club para su participación en el torneo 2020 de la tercera división B. Se me había quedado, bueno, Puma y Parral ya comenzaron con su amistoso, su pretemporada. Parral que al parecer se está armando distinto al año pasado, tuvo mayores incorporaciones, se está armando un poquito más profesional, así que le mandamos un saludo ahí a don Ricardo, que siempre nos manda saludos, a toda la gente de Puma, de nuestro amigo Quintiliani. Así que agradecer a toda la gente que sintonizó, que compartió, que comentó el día de hoy. Fue un excelente programa. Agradecemos en lo personal a Dieguito, que me manda muchos datos por interno. Así que nada, ha sido un excelente programa, agradecido de compartir con ustedes, estar a cargo de la conducción del programa Ataque Directo, nuestro tercer programa. Le mandamos saludos al profe Tulio y a Poeta. Los echamos de menos, esperemos que estén bien. Y bueno, nos vemos en la próxima edición de Ataque Directo el día martes próximo de la semana. A ver si es que ya tenemos noticias de lo que pasa con ANFA. Recordad que falta el anuncio oficial. Vamos a ver si vamos a cubrir alguna reunión. Vamos a estar presentes. Alexis, lo más probable es que esté en la reunión de ahí de los anuncios de los grupos, de las nuevas modificaciones. Así que estamos ahí ya en tierra derecha para el torneo Tercera División B y Tercera División A. Ha sido un agrado, mis queridos amigos. Un abrazo y que sea gol. Chau, chau.